Hola, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Gran intro, muy bien. Hombre, muy pues muchas gracias, la verdad. ¿Qué sería de ti sin las intros que te preparas para este programa? Buena pregunta. ¿Qué haríamos si no? Pues nada, habría que contratar a otro Javi, seguramente. ¿Otro Javi? Un Fons seguro que no, o sea, no lo va a hacer. Otro Fons no se crea ya, no queda. Eso no hay, yo creo que eso no hay. No quedan nombres como estos ya, Javier. ¿Qué tal el finde? Pues muy bien, ¿el tuyo? Te ha gozado las motillos, ahí en Jerez. Bueno. Madre mía, ¿cómo ha estado? Bueno, es increíble, o sea, no se te hace una idea de cómo se pone toda la ciudad. O sea, es de locos. De motoristas, ¿no? Aquello tiene que ser. Claro, claro, hasta arriba de gente. No, estoy hablando en serio, o sea. No, de verdad. O sea, no. Sí. Yo te estoy vacilando, en serio. Sí. Eso tiene que ser se pone hasta arriba, es una locura. ¿Y qué tal? ¿Has visto a. En realidad, vi Paco la Magnaya. Sí, lo estuvimos comentando en el. Es verdad. Es que hicimos un directo justo. ¿No te acuerdas? Justo después de la carrera. No, pero sí, la de MotoGP me la vi. Las dos primeras no. Debo reconocerlo. Pero bueno. En MotoGP corre Paco Bagnaia. Francesco. Vamos a llevar a su nombre. Creo que se llama Paco. No es coño. Pero es que Paco es Francisco. O sea. ¿Hola? Ya, no, pero eso es en español, no en italiano. Ese tío es italiano. Pues... Francesco, te he dicho. Yo creo que se llama Paco Bagnaia. No, pero no por nada, porque se llama Paco con dos Cs. No le pongo cara, Javier, o sea, no sé nada de motociclismo. Yo tampoco le pongo cara. Yo creo que cuando estaba viendo la carrera, cuando aparecía el nombre completo, sería Francesco. Bagnaia. Yo creo que no sé. Yo creo que aplica igual que en español en italiano, que lo de que Francisco es Paco, yo no sé. Claro, Francesco Paco con 12, no, a lo mejor. Bueno, no sé, puede ser. No tengo ni. O sea, hasta literalmente el domingo no sabía quién era esa persona, ¿vale? O sea, un abrazo desde aquí a todos los amantes de la motocicleta. Ojo, pero la carrera me la vi entera. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que. Yo esperaba más, de ser sincero. Cachis. O sea, yo tenía recuerdos de las motos cuando las veía de que había un huevo de adelantamientos y. Media carrera fue un grupo de Márquez con otros dos que eran, creo que Alex y el otro no me acuerdo quién era. Milner, ¿no? Creo que era. Sí, Milner. El de Liverpool. Y era un trío. No, o sea, ni puta idea, no se me acuerdo cómo se llama. Pero que era un trío y como que al final estuvo bien porque hubo adelantamientos y cuando adelantó Marc se lió. Pero es verdad que gran parte de la carrera fue como. Y por delante también, los dos de cabeza, Quartararo y Bagnaia, como que tampoco se atacaron mucho. No sé, yo. Sí, no, cuando Quartararo no está cómodo sobre la moto se nota, ¿no? Y rompe el espectáculo un poco, la verdad, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bólidos y lo que surja. Vamos a presentar este programa bien por primera vez, ¿vale? Ya va tarde, da igual, todavía no es lo suficientemente tarde. Esto es un programa donde Javier y yo nos juntamos para hablar de la actualidad del mundo del motorsport.
¿Vale? De la Fórmula 1 principal. Había que hacerlo hecho, eso había haberlo hecho antes. Porque, no, no, claro, pero no va tarde del todo, porque ha sido como dos minutos. Vale. No, porque hemos hablado de Pecco Bagnaia, o Paco, o Francesco. Y ahora ya la gente. No deja de ser un poco de Motorsport. Nos la pela muchísimo, pero un poco de Motorsport. Hombre, no, no. Aquí hemos hablado durante 45 segundos de la carrera de Motorsport. Exacto, exacto. Porque aquí estamos Fons de Fórmula Fons y Javi de Fórmula Javi, que te traen por ahora la actualidad de la Fórmula 1. Hoy no podemos, sé que Javier es muy de empezar a hilarse por otros temas, no irse por las ramas, pero hoy no podemos hacerlo porque se tiene que ir a las 4:30, entonces tiene que ser un bolido relativamente corto. Así que... A ver, relativamente corto, que falta 1 hora y media. Ya, también es verdad, tío, es que la anterior fueron 2 horas. Es que, claro, pero es que lo normal, no era, lo normal antes era 1 hora y 10 minutos, 1 hora 15. Pues yo creo que como estuvimos el sábado de directo, entretenidos, ya, sí. Igual, como ya hemos hablado, no, no tenemos tantas ganas. Sí. Que el otro fueron 2 semanas sin hablar tú y yo, Javier. Ya, es verdad. No, okay. Pero al margen de eso, es que nos pegamos hablando de la carrera como 1 hora y después sí. Estuvimos hablando de otras cosas que estabas tú furioso también. Estaba un poco cabreado, ¿eh? Lo he visto estaba tan... furioso. Buah, lo del hater ese, madre mía, cómo se enfadó. Te pasé luego las capturas, ¿no? Ah, sí, sí, me lo pasaste, me lo pasaste. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, un abrazo desde aquí a esa persona que no puede escribir, por lo que sea. A ver. Tenemos varias noticias. Cuéntame. Tenemos varias noticias hoy. O sea, hoy tenemos noticias. O sea, hoy no es el típico día que vengo y digo hay noticias y no las hay. Hoy es el típico día que vengo y digo hay noticias y las hay. La verdad. Entonces, yo creo que lo suyo es dejar la parte carrera para el final, que hay una carrera este fin de semana, el Gran Premio de Miami. Hombre, sí, eso ya es tradición, ¿no? Al final del bolido claro. Es la predicción, sí. Lo que se conoce como cliffhanger. Porque la gente está deseando no saber quién pensamos que ganará en Miami. Claro, no, este fin la gente de semana. Está deseando ver cómo nos equivocamos una vez más. No, no, no. La gente está deseando que opinemos sobre el charco artificial de Miami. Yo creo que lo que está buscando la gente artificial? Es que hablemos de la pegatina vale, de la lona. Donde ponen... creo que es lo que está esperando la gente. Pero lo dejamos ese para video, el final. Ese vídeo es espectacular, ¿eh? Oh, eso es espectacular. Pero antes vamos a hablar. Yo creo ¿antes? Que aparte de la... O sea, la noticia gorda es lo de Audi y Porsche. Hombre, que ya, sepa, ya da de sí eso ya, ya te digo. Da de sí. Sí, sí. Pero, cuando acabe este bolido, tendréis un vídeo en Fórmula Fons hablando del tema también, ¿vale? Así que, bueno, pues dos veces lo escucháis en poco tiempo. Pero la noticia de ayer es que el CEO de Volkswagen, que no me acuerdo de su nombre, pero Javi seguro que sí. Hombre. No lo decimos porque la gente debería traerlo estudiado de casa, ¿no? Claro, claro. O sea, está prohibido copiar en clase. Herbert Diess. Lo sé porque he grabado el vídeo hace 2 horas, ¿eh? Si no me sabría ni de puta coña. Venga, Herbert Diess ha dicho que Volkswagen no. Volkswagen como grupo no. O sea, la marca Volkswagen. Pero que sus dos marcas premium, Porsche y Audi, quepa dentro. Pero, cuando yo ya estaba arriba, cuando yo ya estaba hinchándome a cubatas, o sea, estaba yo, de verdad, me iba a preparar 3 whiskies seguidos, sin parar. Me dicen, ah, no, pero es me dicen, que no a ver, tiempo. Vamos como motoristas. Claro. Que tú dices, joder, pues para la MotoGP que le gusta a Javi, guay, pero yo quiero coche. Nah, en serio. Claro. Van como suministrador de motores. Y un pelín de bajona me ha dado. A Javier, ver, sí, da un poquito. O sea, es que. Pero, o sea, yo una pregunta que me hago es. Ok, lo ideal es que entren como equipo, está claro, porque sí. Sería lo guapo que cada una fuese un equipo pues, propio, diferente, y todos intentasen ganar, ¿no? Al final. La cosa es, una vez que entran como motoristas, hay que pensar qué equipo va a ir con qué... O sea, yo qué sé, porque qué equipo va a ir con Audi, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que te puedes hacer. O sea, claro. ¿McLaren? Yo creo que los dos... O sea, lo primero es eso, ¿no? Lo que dices es que... Luego, si quieres, debatimos qué sería mejor, si 2 equipos con motores cliente o 2 motores nuevos. Yo... Preferiría 2 equipos con motores cliente, pero bueno, portaría más coches en parrilla. Pero, ¿cómo? Ah, o sea, vale. Claro, luego hablamos de eso si quieres. Pero la movida es, claro, ¿a quién van a suministrar motores? Lo que ha dicho Herbert Diess es que Porsche ya lo tiene medio hecho. O sea, lo que es el este, que dentro de relativamente poco sabremos con qué se asocian. Y que Audi, a lo mejor me estoy equivocando y es una y otra, ¿no? Pero que una lo tiene ya hecho y la otra está empezando a elucubrarlo. Sí. Para mí... Los dos grandes equipos que son muy. Que veo muy inclinados a la posibilidad de asociarse tanto con Porsche como con Audi son McLaren y Red Bull. McLaren, porque ya lleva tiempo habiendo rumores de asociación con Audi, de que Audi pillara entero el grupo McLaren. Eso se lleva hablando hace un tiempo. Sí, sí. Y después Red Bull, porque se queda sin motores en 2026. O sea,
Es que Red Bull no tiene motores para 2026. Tiene la movida del Red Bull Powertrains, pero... ¿Honda final no se quedaba o algo así? Honda se queda este tiempo para suministrar. O sea, Honda lleva, va a estar hasta 2026 de mantenimiento. ¿Sabes, rollo? Tienes garantía de 4 años, ¿sabes? Te voy cambiando el motor. Eso es. Yo pensaba que habían recogido cable. Como que no, recogieron cable porque en principio no iban a hacer ni eso. Ah, vale. O sea, eso era, prácticamente. Entonces, yo doy por hecho que Red Bull es uno de los que necesita. ¿Estaba confirmado que Honda se iba en el 26? Sí. No. Honda ha dicho que va a dar soporte a estos motores. O sea, Honda no va a desarrollar un puto motor de Fórmula 1 ya. Vale. Entonces, lo que va a hacer es esto. Como no cambian hasta 2026, te lo suministra. Entonces, claro, que Red Bull sería un objetivo, claro. Por supuesto. Red Bull seguro. Y yo creo que McLaren, ¿no? Porque al final McLaren, yo creo que es un equipo con imagen. Coño, debería ser un equipo candidato a ganar. Y para eso necesitas un motor que no sea cliente, ¿no? Y esa es la oportunidad. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Audi. Claro, eso sería lo bueno, ¿no? Que Audi, al final, sería entrar en un reglamento nuevo de motores. Partirían todos un poco de cero, que ahí estaría lo guapo de entrar en 2026. Y que McLaren sería un equipo independiente por fin. O sea, no tendría un... Claro, no dependería del motor Mercedes, que eso es positivo. Y podrías soñar con que dé ese famoso saltito y tal. Y luego Porsche, claro, te queda Red Bull. En el caso de tal. Porque si no, ¿cuál? Es que piénsalo. Ya, a mí lo que me sorprende un poco es que entren... O sea, al final son dos marcas del grupo Volkswagen. Me sorprende un poco que entren con dos motores distintos. O sea, sé que no entiendo mucho de automóvil, o sea, de coches de calle, ¿vale? No es mi especialidad, lo hemos dicho mil veces. No comprendo bien cómo funciona el mercado del automóvil. Pero me sorprende mucho que el grupo Volkswagen vaya a desarrollar dos motores diferentes para Fórmula 1. O sea, como que hubiera entendido más que entra un equipo y un motorista, ¿sabes? Que a lo mejor es inviable, pensar en un Audi con motor Porsche o tal, o es una putísima gilipolle. No tengo ni idea, de verdad, no entiendo. Pero como que me sorprende un poco que vayan a invertir pasta no en hacer un motor, sino dos. Cierto. Claro. Yo no lo había pensado, pero es verdad. O sea, están mandando dos subsecciones de tu empresa, porque al final son... O sea, son marcas independientes, sí, pero al final pertenecen todas a ti, ¿no? Estás dentro de... Y yo no lo había pensado, ¿verdad? Que vas a gastar el por dos de dinero en cada componente, que es un motor además que es carísimo, coño. O sea, que la Fórmula 1... A ver, en 2026 van a ser más baratos y van a ser más mantenibles. Y van a ser carbon cero, ya sabes. O sea, a partir de 2026, por si alguien no lo sabe, la Fórmula 1 va a ir cosiendo poco a poco el agujero de la capa de ozono. Claro. O sea, poco a poco el agujero de la capa de ozono se va a ir reduciendo. El escape salen hojas de árboles. Sí, 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 van a ir generando vegetación. Va a ser espectacular. Muchas gracias por web, por la sub. Eso va a pasar, ¿vale? El net carbon cero y tal. De hecho, es lo que dice el Herbert este, se me olvidó el nombre ya, 10. No para decir eso de que va a ser tan sostenible el combustible sintético, la electrificación. Ya lo dijiste tú en un bólido, ni van a aparecer árboles por que sí, que sí, que sí. Sí, cada curva. De hecho, el agua falsa de Miami va a ser agua de verdad cuando pasen. Va a ser increíble. Va a ser espectacular. Pero, yo entiendo que uno de esos dos motores se desarrollará en conjunto con la mierda que sea que están haciendo en el Red Bull Powertrains que nadie entiende. O sea, o Audi o Porsche, en este caso el de Porsche. No deja de ser, bueno, sí. Claro, y Audi pues será como McLaren, pero como que me sorprende, ¿no? No sé, es como... No, pero es verdad, yo no lo había para pensar, pero es verdad que van a hacer un doble gasto. Va a ser doble gasto. Y luego es eso, la otra tal. Entran como motoristas, o sea que no son equipos nuevos. Y yo te pregunto, porque luego ese debate lo he planteado luego para el vídeo que he hecho para Fórmula Fons. ¿Tú qué preferirías? Porque yo, igual es raro, pero preferiría dos equipos cliente nuevos. Ah, sí, vale. Que esto. O sea, que está bien, ¿eh? Y mejor que lo que... Mejor pero que no tener dos motoristas nada. O sea, al final van a ser, teniendo en cuenta que Honda se va, es quedarnos con cinco motoristas para 2026, ¿vale? Por el momento. Tampoco es una locura. ¿Dos equipos cliente? No, que entre Andretti con un motor Mercedes y no sé quién con un motor Ferrari. O esto, ¿sabes? ¿Qué preferirías? Yo preferiría dos equipos nuevos, pues tener 24 pilotos. Yo. Pues yo creo que prefiero dos motoristas nuevos, ¿eh? ¿Sí? No, está bien. O sea, yo es que pienso más en la cantidad de talento que tenemos fuera de la Fórmula 1 y los asientos que faltan. Y de poder verlos. Ya. No sé, a mí es que me parece que es necesario que haya... Porque creo que motoristas a día de hoy tenemos
4. 4. O sea, realmente 3, porque Honda está, pero no está. Claro, bueno. Sí, bueno, Honda se va y va. Claro, es que si Honda se va y no entra nadie, que serían 3. Es que yo creo que es importante para la competición. No tener. Es que son muy pocos, tío. Son muy pocos. Ya. O sea. Van a ser 5 con Audi y Porsche. Bueno, pues a ver, sigue sin ser mucho, en mi opinión, pero ya es algo decente. Yo creo que es necesario. Lo que tú dices es verdad, y tener más equipos da más oportunidades a pilotos, sí. Pero yo también le doy mucha prioridad a. Coño, es una competición de motorsport. Yo creo que es importante que haya marcas de competición que se quieran meter, ¿no? A hacer motores. No sé. O sea, realmente, y por mucho que a mí hasta me caigan bien, el modelo de Haas no es el que busca la Fórmula 1. O sea, Haas es una excepción dentro de la Fórmula 1 de los últimos años de... Es que a nosotros nos la pela desarrollar coches. O sea, le pillamos el chasis a Ferrari, le pillamos el motor Haas y vamos consiguiendo puntos, venimos aquí a darnos publi. Ya está. Es que al final, ¿qué prefieres tú realmente? ¿Eso? O sea... Yo creo que un Haas mola, pero más de un Haas es un problema. Eso es verdad. Claro, ya. Eso es verdad, eso es verdad. Claro, es que al final pasa lo que pasa. Más de un Haas es un problema. Pero bueno, es verdad que ver una McLaren liberar su potencial con un motorista dedicado a ellos es que mola, ¿eh? De ahí, claro, hay equipos que... McLaren yo creo que es el claro ejemplo junto a... Bueno, Red Bull tiene a Honda ahora mismo, pero cuando se vaya a Honda son dos equipos que yo creo que... Coño... Son equipos que tienen que aspirar a todo. Bueno, McLaren por historia, vamos. Entonces, yo creo que necesita, y lleva muchos años con tirando de motores, sin contar la parte de Honda, o sea, la parte de la que estuvo con Honda, tirando de motor cliente, que yo creo que ya es hora de que McLaren tenga un motor dedicado solo para McLaren, ¿sabes? Que si le va bien, le vaya bien de verdad. Porque sí. Yo creo, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que esta McLaren tiene techo. Esta McLaren de ahora, que está muy bien, tiene techo. Es lo que tú dices, están mucho rato en el techo. Eso está muy bien, lo decís. Me gustó claro mucho. Sí. Esa frase que diste el otro día me gustó mucho. Sí. Están todo el rato en el techo, está bien, sí, sí. Pero yo creo que McLaren tiene que aspirar a algo más. Ya, sí, o sea. Es debatible, ¿eh? Yo, es verdad que me gusta, o sea. Antes que nada, prefiero esto, vaya. O sea, que decir que entre motoristas. O sea, de hecho, ojalá tuviéramos 10 motoristas distintos, uno por equipo, ¿sabes? Sería todavía mejor. Sería la polla. Pero he hecho en falta un equipo más. Y creo que es viable, ¿eh? O sea, no es inviable esto, es decir, que entren estos dos motoristas y que además Andretti entre para el año que viene, dentro de dos, tal. O sea, no es una locura, porque por ejemplo, Andretti, me lo invento, ¿eh? Porque hay rumores. Cualquier rumor que quieras buscar existe. Pero Andretti puede entrar el año que viene con un motor Renault, por decir algo, y luego en 2026 llevar un motor Porsche, ¿sabes? O sea, quiero decir, ahora no vas a entrar con un motor Porsche o Audi ya, porque tú, son tú inteligentes que, y van a desarrollarlo. Que si entran equipos nuevos, son potenciales adquisidores, entre comillas, de motores nuevos en el futuro. Eso es, también, claro. O sea, puede entrar un Andretti, un yo qué sé, ¿sabes? Sí, no, total, eso sí. Y no es incompatible con que entren estos dos motoristas. Pero sí que parece que se cierra la puerta. Aunque a lo mejor veremos, ¿eh? Porque ha dicho que... Creo que era Audi la que ha dicho que sí lo tenía medio palabrado. No, perdón, Porsche. Y Audi la que está buscando. A lo mejor Audi no encuentra una asociación. Porque finalmente no sale lo de McLaren, no lo sé. Y tiene que hacerse su propio equipo. O igual dan marcha atrás y no entran. Que luego esto es otra posibilidad, pero... Ya, vemos probablemente lo segundo que lo primero. Pero lo primero sería increíble. Que Audi entrase como equipo Audi. Buah, ya. Además, comenta mucho el tío este que lo que buscan es... Porque él diferencia mucho sus dos marcas. Y es verdad que... Porsche no se dirige al mismo público que Audi. O sea, Porsche va a por multimillonarios y Audi va a por gente que se cree que es millonaria, pero no lo es. es otro tampoco es eso, ¿no? Yo creo que hay gente. Sí, cambio los Audi me gustan, ¿eh? O sea, como coche. Pero me refiero que es un coche de clase alta, pero no de multimillonario. Un Audi. No, claro, sí, pero es un coche mucho más accesible, ¿no? Eso es. Y él dice que lo que quiere es competir contra Mercedes y Daimler. Porque es verdad que es esa liga, ¿no? En Mercedes Audi son. Coches buenos. Pero no son, no son un puto Porsche fantasía. Claro. No, están en dos escalones diferentes. Entonces lo que buscas es competir. Buscas competir con eso. Y lo demás insiste en eso, contra Daimler y tal, y hay que ganar a Daimler y no sé qué. Así va a pasar como con Rich Energy cuando quería ganar a Red Bull. Eso fue bastante hostia. Lo más lamentable que he visto en mi vida. De lo más lamentable, ¿eh? Top 3 cosas lamentables. Fue horrible. Pero bueno. Porsche es competencia de Ferrari, sí, Porsche es competencia de Ferrari, de McLaren. Sí, es que McLaren está muy poco posicionada, creo, en el mercado de deportivos. Pero bueno, sí, sería un poco esa. Es cierto. Sería ese tal. Es cierto. Sí. Pero bueno, eso es la noticia de la semana. A mí me pasó un poco. Es que no quiero joderme los chistes que luego hago en el vídeo que voy a publicar, pero me ha pasado un poco como con el cuento. Exclusiva, de... ¿no? No, tú sabes el cuento este. Es que no me acuerdo si eran 3 cerdos y un lobo. Los 3 cerditos, claro, coño. Pero no el de soplar la casa que era de paja y tal.
sino el de... El de que viene el lobo. Ah, el de que viene el lobo, pero eso no eran cerdos, ¿no? Que, dime que eran cerdos porque en el vídeo he dicho que eran cerdos. Yo creo que eran cerdos. A ver, ayúdenme a recordar, pero yo juraría que no, ¿eh? Yo creo que eran cerdos y un lobo feroz. Lo que soplaba. Ah, pues puede ser, no me acuerdo, tío. Bueno, que eran cerdos y que llegaban y decían que viene. Era Pedro, ¿no? Era Pedro, ¿no? Pedro y las ovejas. Hostia, pues vale, en el vídeo que todo. Pues en mi cuento son tres cerdos y un lobo. ¿Vale? Bueno, ya lo escucharéis, ya lo escucharéis. Vale, entonces, ese vídeo, ¿cuándo lo vas a subir? Según acabe el bolido. Hostia, todos a verlo, ¿eh? O sea, todo el mundo a verlo. Bueno, no tres cerdos y un lobo. Pedro y el lobo eran humanos. Bueno, pues ahora no. De hecho, entonces, claro, es verdad que en mi historia no tiene sentido que sean tres cerdos. Porque realmente es un tío gritando y un pueblo, creo. Claro, que era el pueblo. Que viene el lobo y no se lo creían. Y al final ya cuando era verdad, ya no se lo creían. Pues he mezclado los tres cerditos y eso, bueno, da igual. Que a eso iba. Que ayer vi el titular y de hecho me preguntaron por aquí en directo. Y dije, paso de hablar de Audi Porsche. ¿Sabes? Dando por hecho que era otra vez el puto rumor de a ver si entra o no entra. Entonces luego he visto esta mañana, me he metido por curiosidad. Digo, voy a ver qué se cuenta por las webs del Motorsport. Y era verdad. O sea, era el puto CEO, ¿sabes? Era el puto CEO diciendo, no, que sí, que entró. ¿Esta ya no es la milonga? Claro, claro. Sí, sí, no. Yo también me he quedado un poco sorprendido al verlo esta mañana. Así que nada, que me alegro, que al final es buena noticia. O sea, ya está. Está bien. Es lo que te han dicho, sería mucho mejor que entrasen como equipo, tío. Sí. Sería... Pero bueno, tampoco... Es que claro, eso sería la combinación ideal, es entrar como motorista y equipo, ¿sabes? Decir, buenas tardes, aquí traigo todo esto. Tomen. Eso sería increíble. Eso sería espectacular, pero bueno. Milongas de este tal CEO. Molaría mucho pedirle al CEO fuente, ¿no? Decirle, pero fuente. ¿De dónde te sacas que vayas a entrar? Yo, de todas maneras, lo digo. Hasta que no los vea, yo no me lo voy a creer. Que esto de decir, quiero entrar o tal, que luego se pueden dar marcha atrás. Que no sé si habrá algo firmado. Es verdad. Yo también quiero verlo escrito o algo así, ¿no? O sea, quiero tweet de la Fórmula 1 de la FIA, aunque sea diciendo bienvenidos. Que esto lo ha dicho. Claro, o sea, que si el CEO ha dicho esto, es que estarán a punto de cerrarlo, ¿sabes? Y tal, pero. Bueno. En fin. Por lo demás, ¿qué más temas? Ah, directores de carrera, es verdad. Lo de que pudiera volver a Michael Masi. Siento ser yo quien nos diga que no va a pasar, porque me parece que. Gracias. Niels Wittich se ha recuperado. Uno de los dos, que dio positivo. Ah. El COVID. Entonces, ya está. Lo siento, ya, me gustaría mentiros y que conservar la ilusión, pero... Y que Masi volviese rápido, ¿no? Estamos todos deseando. Te digo, un The Last Dance con Michael Masi, no te digo yo que no, ¿eh? Ya, pero ya no está... Masi yo creo que ya diría, ha perdido la gracia. No se pegan, ya no tiene sentido. Igual, Verstappen y Leclerc, que se están respetando muchísimo este año, es poner a Masi a dirigir la carrera y empiezan a darse ruedazos, ¿eh? Totalmente, puede ser, ¿eh? Empiezan a liarse a putiazos, los dos. ¡Hostia, está Masi! ¡Vamos! ¡Vamos! Contra volantea uno contra otro, tal. Buah. Quita, no, ni me lo recuerdes, ¿eh? Uf, qué recuerdos, Javier. ¿Te acuerdas lo bien que nos lo pasamos esos bólidos? Qué tiempos, ¿eh? Oye, pues poca broma, 2:40 de bólidos, ¿eh? Gracias a Masi. Esto ya fueron 2:20, gracias a Masi. Fueron 2 horas sin Masi, totalmente. No sé por qué. Sí, no. Pero ya bueno. No hay nada que. Que eso, que va a pitar el partido. Me ha salido va a pitar el partido. Va a pitar el partido. El árbitro. Ni el Wittich. Ni el Wittich o Eduardo Freitas. Es que no me he enterado cuál de los dos ha recuperado. Pero vaya, que no va más así. O sea, no va más así. Es que necesito. Mira que ya ha habido líos, chiquitos. Lo que pasa es que no son tan grandes. Pero tengo unas ganas de que la líe alguno fuerte para quedarme con su nombre bien. No, hombre, no. Pero yo qué sé, pero por identificarlo, Javier. Es que tenemos que verte en nuestra ira contra alguien. Que si no, luego la vierten contra mí. Y no quiero. No, y además después te enfadas y pago yo los platos rotos en un bólidos de psicología. No, estaba enfadado de antes, no te preocupes. Es verdad, estás enfadado de antes, cierto. El cabreo venía de serie, sí, es verdad. Sí. Venía de serie. Y ya está, ¿qué más cosas hay? Cosas hay en el minuto 26 de bólidos preguntando. No, que luego viene el Gran Premio de Miami, pero es por no meternos ya en el Gran Premio. Ah, es verdad, sí, la previa, verdad. Oye, no te he preguntado, doy por hecho que no, pero tú vas al Gran Premio de España, ¿no? No. Vale. ¿Tú vas? No, era por... Ah, vale. O sea, es que me estoy acordando que el otro día me lo preguntaron y dije, no le he preguntado a Javi si va. Digo, no, yo tampoco... Yo lo pensé, digo, le debo preguntar porque... pero no, lo he dado por hecho casi, no sé por qué. Lo hemos preparado mal, entonces, se podría decir. Ya. Que yo, el único que me he preparado, probablemente la única vez que me he molestado en mi vida en prepararme algo, de organizarme algo, porque normalmente me lo organiza mi señora, los viajes, porque soy así, fue para el Gran Premio de España de 2020. Que no hubo. Claro.
Ah, que fue a puerta cerrada. O sea, claro, era... O sea, lo habíamos preparado de puta madre. Pero de puta madre, Javier. O sea, ¿estaba preparado? Era una cosa de locos. ¿Estaba preparado? Teníamos una casa grande, pilla, con Petete, Ibai, y unos cuantos más. ¿Ah, sí? Sí. Para que Petete se moleste en organizar algo. Y nada, pasó una cosa. Ah, pero entonces no lo organizaste tú, lo organizó Petete. Bueno, pero ¿no? Que puse de mi parte, coño. Ah, vale, pusiste de tu parte, eso está bien. Pero está mal. Estaría feo que no pusieras de tu parte, sería como, oye. No sería la primera vez. No sería la primera vez, pero bueno. que no salió. Ah, entonces, si eso podemos organizar este año para irnos a... Miami. Miami va tarde ya, ¿eh? Pero Miami va tarde, sí. Vamos a Las Vegas el año que viene. Claro. Va. Vamos. Broma, ¿eh? Suscríbanse con Prime y con claro, Tiers, por favor. Para allá a Las Vegas necesitamos unos cuantos tier 1. Suscríbanse con Tiers, por favor. Suscríbanse con Tiers. Es por una cosa. Y encima ahora, que pagan ya menos, hasta luego, ¿no? Es por una cosa, dime. Por favor, suscríbanse para una cosa. Ahora ya nos vamos a ir de un puente. Nos vamos al mismo puente, te lo propongo. Es por trabajo de la Unity. Tiene una pinta no, Twitch. No, está cogiendo una pinta fea, Javier, esto. Ya. Está oliendo a piedra esta. Nos vamos a la B, ¿eh? Sí, no. ¿A la vez? A la B y a la vez. Escúchame, digo, nos vamos a la mierda, tío. Madre mía. Joder. Nada, regálenle una suba al 10 Bezos que se le pase la mala onda, tal. Uf, me está dando la bajona, ¿eh? Vamos a quitarnos de esto. A ver, es que. Pero la bajona, ¿por qué, hombre? Tampoco es eso. Que, Javier, estamos vacas flacas. Ya, bueno. Suscríbanse ya, hombre, al canal de este buen hombre. No, el otro día se me metió un tío a suscribirse con cuentas de ríos y de lagos. Dejó como 50 primes. ¿De ríos y de lagos? Te lo juro. Pues decía, río no sé qué, no, lago no sé qué tal. Y fueron, sin exagerar, 50 primes. Cada cosa era una cuenta nueva. No lo entendí. ¿50 primes? 50 primes. No tiene ningún pero sentido. ¿Cómo puede? No lo sé. Sentido. No lo sé. Yo creo que ese dinero no va a llegar. Entonces, por eso es como... Nada, huele a mierda, ¿eh? Huele a piedra que flipas. Pero o bueno. O sea, ¿qué dices? Yo, policía, pues no he hecho nada. Si fueran 50 a nivel 1, dice, bueno, está haciendo la gracia. Claro. Pero 50 primes, ¿de dónde has sacado 50 cuentas de Amazon, sabes? Ya, es muy raro. O sea, no sé, a final de mes te diré si ha llegado algo. Yo creo que ahí no ha llegado nada. Pero bueno. Rescue, muchas gracias por estar a esas dos. Estamos un poco más cerca del. ¡Vamos! Estamos por la M de Miami casi. Claro. Grande Rescue creando subs y grande señor Galain, suscrito en el nivel 1. Nada, en serio, ¿eh? Es verdad que se está poniendo feo las cosas con Twitch, pero bueno, todavía. Es verdad que por ahora es 50-50 de partners, que tú y yo ya tenemos 50-50, que se lo van a quitar a los más tops. Es verdad. Es que es tan evidente que el siguiente paso va a ser 30-70. Claro. O sea, que el siguiente paso va a ser. Es que, yo no sé si tienes la sensación, pero Twitch es como mucho más. O sea, todo lo de internet es muy volátil, ¿no? Sí. Pero Twitch es como mucho más volátil que YouTube. Yo es que ahora estoy en las dos. Es que comparo. YouTube fue volátil. Estuvo es mucho estable, tiempo. Tío. Sí, pero estuvo mucho tiempo. Todos estos cambios en YouTube han llevado 10 años y en Twitch han llevado 2. O sea, es como. Como que ha sido otra. No. Twitch se está colando muchísimo, la verdad. No, bueno. Muchas gracias a los que suscribí, de verdad. A ver, sí, es un poco terrible, pero bueno. Javier, Gran Premio de Miami. Cuénteme. No llegamos a este, veremos el del año que viene. Pero a mí, yo lo siento mucho. Me gustaría mucho estar en el mood que está la puta Fórmula 1. Puta con el cariño, porque yo quiero mucho esta competición. Sí, claro. Un respeto. De estar súper a tope con el Gran Premio de Miami. Que vamos a Miami, es que los pilotos están encantados, es que mira a Ricciardo cómo se lo está pasando de bien. Ricciardo se lo pasa bien en cualquier sitio. Pero ¿qué no me vale. Iban a hacer? ¿No? Son muy pesados, Javier. Es que el circuito me motiva entre cero y nada, tío. Oye, pues yo lo. Sí, bueno, lo he jugado en el F1 y oye, a mí me gusta. Todavía no miro el código. Bueno, da igual, no es el tema ahora. La parte final mola, ¿eh? Me ha pegado un chispazo en Discord, tío. ¿Me ha pegado un chispazo? Pues si te acuerdas que da igual, porque. Pues, a ver, habrá sido una cosa aislada. No era verde, era un chispazo normal. Como si. Bueno, lo que estaba diciendo. La parte final me mola, ¿eh? Tiene como varias curvas lentas así encadenadas que. Cuidado. O sea, la parte primera no me llama mucho la atención, pero la final sí que me ha gustado. No sé. Mí es que no me motivan los. Me pasa un poco como con el Paul Ricard. Me explico. No me convencen los exteriores del circuito. Me estás hablando del entorno. Sí. No de la pista como tal, ¿no? El trazado no me parece mal.
La verdad, tengo que ser sincero. Pero lo otro es como que me... No me llena. Pero... Ya, a ver, hombre, es que no, no todo puede ser Bélgica. Es para Francochamps. Pero no es ser Bélgica, tío. Es ser... un poco mejor. Un poco mejor. A ver, bueno. Y cuando vean los yates en los... Buah, eso me va a motivar en los... muchísimo. Charquitos falsos. ¿Y qué va a pasar? Tengo unas ganas. Te vienes arriba. Y cuando estemos los dos en el yate, haciendo un bolido desde allí, verás como ya te gusta un pelín más. Eso es verdad. Eso es totalmente. El año que viene hacemos un bólido desde Miami, desde el yate. El falso charco. Vale, Javier, me he metido en lo de... Es que estaba a la vez metiéndome en lo de EA. Luego me cuentas, pero no me sale el... Pero no te metas en medio del bólido. Otro sí. Es que esto es un circo ya, tío. Se pone a mirar las oportunidades de EA en medio del bólido, tío. Es que digo, como ahora, no lo haga ahora, se me va a olvidar de nuevo, pero. Yo le pillo cuando no me está haciendo caso, yo me doy cuenta. O sea, yo me doy cuenta, él está... Llevo como dos minutos... Llevo como dos minutos sin saber de qué estamos hablando. Claro, claro, no sabía lo que está diciendo, pero digo... Pues a mí no me vaya. Me podría cagar toda su familia y él sigue así. Sí. Vale, nada, luego lo miro. Esto ya me parece increíble. O sea, yo ya daba por hecho lo de buscar noticias en directo, mirar Twitter en directo, mirar el móvil en directo, meterse a mirar las oportunidades de Electronic Arts. ¿Esto qué es? Coño, que se me olvidaba, Javier, que me conozco. ¿Qué es esto, tío? Que no me motiva a mí, no, Miami, no sé. Un recordatorio en el móvil, se pone uno toda la vida. No, pero no me sale ahí, será en otro lado, luego me dices. No, es que ya eso no está, amigo, eso ya desapareció. Ah, ya no. Esa oportunidad me educó. Pero si no me sale ni en past. Porque no te has unido. Es verdad, pereza. No te uniste, ergo, no puedes. No has recibido un correo. Bueno, pues, ahí está. Pues tampoco quería. Ya está, así lo digo. Vale. Te lo compro. A ver, ¿qué es eso? Miami. A ver, que no está mal, ¿eh? Que no digo que sea terrible, pero que. Joder, le están dando tanto bombo que yo entiendo que corren a Estados Unidos y que Estados Unidos y tal. Es que Estados Unidos, ya sabes cómo es. Es que es por eso, tío. Es que da la sensación, y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, nada le gusta más a un norteamericano que gastar dinero, ¿vale? Y hay que ir a por ellos. O sea, lo entiendo. Pero. No me llena tanto el circuito como me lo quieren vender. Es como que me lo están queriendo vender de una manera que. Pero sencillamente pasa y ya está. Ya. O sea, ves esa promo que le hacen, bueno, pues tú a tu bola, tú tampoco te pongas a... O sea, el circuito es lo que es, al final. Sí, pero bueno, que tengo ganas. Unido, te van a dejar. ¡Ah! ¿Sabes lo que va a haber? Que eso sí que me motiva. Yates. Sí, eso también, ahora hablamos de yates. Venga, cuéntame. Va a haber ceremonia. Ceremonia de apertura. Ah, pero eso sí que te gusta, ¿eh? Hombre, eso me gusta más con todo el lápiz. Ah, míralo. Ah, claro, la promo estadounidense, ¿no? Ah, sí, pero sí. Después me monto al show. Me subo al barco del show. Si algo eso me gusta sí, más que un norteamericano, tío, gastando dinero, o un norteamericano haciendo eventos. Eso me gusta mucho. Eso está bien. Quiero que hagan lo de Texas 2018. Pero bien. Mejor todavía. Es verdad, se me había olvidado ya lo de Texas, tío. Claro, pero tiene que ser eso, pero en guapísimo. Claro, hombre, claro, sí. Tiene que ser eso en guapísimo. En coger y... Yo qué sé, tío. Que lo presente... ¿Quién es el artista ahora mismo internacional más famoso? ¿Chenoa? ¿De dónde? Ah, de... internacional. Ah, no sé, ¿quién Chenoa, es? Chenoa. No, pero en serio, de estos del perreo. No creo que haya un número uno, tío. ¿El pavo ese que dice en la canción lo de... Bolsito Dior cuando sale? ¿Ese? ¿Pero tú crees que Estados Unidos hace un evento y no van a llevar a un artista estadounidense? Ese tío igual es estadounidense. No, pero yo digo, yo qué sé, yo digo... Yo qué sé, artistas pero ultra tochos, ¿sabes? Yo quiero que vaya el de que dice Bolsito Dior cuando sale a presentar a los pilotos con un micrófono. Es que no sé ni cómo se llama. Pero ese. Sí, el de la canción. ¿No has escuchado la canción? A ver, tararémela. El Bolsito Dior cuando sale en un pimpinedo detector de metales ese. Es que a mí me sale en TikTok. Es difícil. Guay, es que tengo un TikTok que no lo miro. Ese es Canario. ¿En serio? Canario. Quevedo. ¿Cómo casi aciertas. Estás ¿cómo, se vaya, ¿cómo se va a llamar Quevedo? Estamos locos. Te ha faltado cruzar el charco y ya lo tenía. Bueno, pues yo qué sé, porque vaya otro, tío. El charco de verdad. Pues que vaya otro, yo qué sé. Pero yo quiero que sé, yo creo que tendría. Vamos, yo no sé. Artistas en plan americanos, en plan tocho, yo qué sé, ¿no? Pero para hacer actuaciones, ¿no? Pero yo qué sé, gente peña como Beyoncé ya están pasar de moda, ¿no? Que por mí guay, ¿eh? Pero. No sé, Ariana Grande, por ejemplo. Ah. Así es, en plan... ¿Pero Ariana Grande no sé es qué norteamericana? Sí. Pero el apellido tiene padre, es... Es que tiene padres que no son de allí, pero ya... Yo lo busqué una vez eso, tío. Ah. Bueno, pues que vaya Ariana Grande. O Aitana. A ver, Aitana podría ir si no fuera porque no es estadounidense. Bueno, ya, pero podría ir con... Yo qué sé, con... Mira, Ariana Grande. El padre
¿Quién colabo? El padre es Joan Grande, que es... ¿Joan Grande? Ah, no, pues es de Estados Unidos también. Ah. A lo mejor no, tendrá pero... ascendencia mexicana o algo de eso. Claro, pero es que, claro, es que los padres son grande, a saber de dónde son, coño. Sí, son grandes. Los antecedentes. No. Bueno, que da igual, que va a haber ceremonia de apertura. Creo que no. Ojo, estoy diciendo esto. No sé si ya es oficial quién va a cantar. Estamos aquí perdiendo el tiempo muchísimo. O sea, igual ya es oficial. Pero eso es oficial, ¿no? O sea, es que no lo sé. No, que va a haber ceremonia, es oficial. Bad Bunny, me dice uno. Melendi. Jambi. Bueno, a mí que. Melendi. Quiero que sea Melendi a presentar la del plan, la canción. Vaya, hostias. Hostias, sería espectacular, ¿eh? O sea, que salga Bad Bunny. O sea, que el contrato sea Bad Bunny. Pero que de repente salga Melendi, le aparte, ¿sabes? Le diga quita. Claro, y empieza a cantar la del plan. Pero además que le pase como la resistencia y se le olvide la letra. Bueno, que se olvide o que no la tiene, ¿no? O que no la tiene. Claro. Eso me gustaría. Hostia, Bad Bunny saca álbum este viernes. Pero es que yo no quiero que cante. Es que os estáis confundiendo. Yo no quiero que vaya Bad Bunny a cantar. No, va a llevar. No sé, quien sea, cualquier cantante internacional para que no cante. Yo quiero que vaya Bad Bunny. Yo quiero que vaya Bad Bunny a coger el micrófono y quitar. ¡Con el 22! ¡Yuki Tsunoda! Ya, yo quiero eso. No, pero es que yo creo que eso también va a estar, ¿eh? Pero tiene que ser Bad Bunny el que lo cante. Ah, ojo, hostia, que tú. Claro, no el speaker. O sea, tiene que ser Bad Bunny. Lo estás pidiendo mucho, ¿eh? Bueno, yo pido lo que le mando. ¿Tú crees de verdad que una organización como la de Estados Unidos va a poner al mismo que canta hace de speaker? Por favor. Igual el speaker hace su trabajo speaker mientras canta el otro. O sea, imagínate el nivel de... Bueno, pues al de bolsito de Dior cuando sale, que diga eso, si a lo mejor él sí quiere. A lo mejor él sí quiere, no lo sé. Y tú, y también te digo, das por hecho que va a haber la presentación de números, ¿no? No sé, supongo que sí. Yo creo eso. Y me gustaría mucho que rompieran una lona cuando salen. ¿Que rompieran una lona? Sí. O sea, como en. ¿Tú te acuerdas de Pressing Catch? De MVP. A ver, yo nunca lo vi, pero. ¿Nunca has visto el Pressing Catch? No me gustaba, tío. Me pareció una mierda. Y la gente que lo veía decía que era mentira. Yo es que nunca lo he visto. ¿Cómo va a ser mentira si se pegaban? Se pegaban de verdad o algo así, no, decían. No sé. El enterrador de. Enterraba peña luego cuando acababa el. Bueno. El vídeo ese, ¿cómo se llama? El que sale de la caja, tío. Hacen un montón de memes con esa mierda, tío. Es que, tío, ese tío. Ah, es Maluma, es oficial. Es Maluma. Ah, pues Maluma. Pues Maluma. Bueno. Maluma es el de. No lo sé. ¿Qué te no pasa? Que no te sabes ninguna canción de Maluma. O sea, te estaba dando pie alguna. No, yo no estaba. Ah. Yo qué sé, yo no me sé de canciones de Maluma. El de Felices los Cuatro. Felices los Cuatro me gusta mucho. Claro, ¿sabes qué pasa? Que hay canciones que sé cuáles son, pero que no sé quién es el que las canta. Eso me pasa. ¿Sabes que en la canción de Felices los Cuatro yo estuve entendiendo bastante tiempo Felices los Patos? No tenía sentido, pero me gustaba. Me estás vacilando. Ojalá. Vamos a ver, ¿tú en qué momento piensas? Ya. Pero... ¿En qué momento piensas? Ya. No, sí, yo entiendo. Los patos, tío. Es que no lo pronuncia bien. A ver, se entiende. Vamos a ser felices, hombre, vamos a ser felices, felices en los patos. Sí, es verdad que no tiene sentido. Sí, es cierto. Pero no tiene sentido ni tampoco, joder. Tampoco es que suena así. Es que hay un montón de palabras que puedes confundir, pero yo qué sé, yo. Hombre, pues cuatro y patos es confundible. Que sí, que es confundible, pero hombre. Ya, sí, que son como cuatro y no las confunden, ¿no? Bueno, pues que lo confundía. O sea, hasta que un día me dijo mi novia, pero ¿cómo va a decir los patos, cómo, ¿no? Va a decir, pero ¿cómo va a decir patos? Y yo, claro, ¿no? Si sé que dice cuatro desde siempre, ya está. Bueno, y ya cambió. Claro, pues Maluma, que va a hacer una intro. No, a ver, ahora en serio, tengo ganas de ver qué preparan los Yankees con esto. Hombre, yo seguro. ¿Sabes que no te van a decepcionar? Eso seguro. Porque si saben hacer algo, es eso. Puesta en escena. O sea, el tema de gastar dinero, hacer puestas en escena y pegar disparos a gente, se les da muy bien. ¿Con que dejen lo último apartado? Sí, lo último lo pueden dejar. A poder ser. Sí. Si pudiéramos elegir. Pues espectacular. El mejor país, si me preguntan a mí. El cartel del GP. Seguro que no lo es. Bueno, pínchalo tú. Voy a abrirlo. O me sacrifico yo, me da igual. No, me sacrifico yo, Javier. ¿Lo sacrificas tú? Bueno, yo también lo abro. Vaya a ser que hagas tú algo. Ah, bueno, pues oye, resulta. Ojo. Race Weekend. Claro, pero un momento. Aquí también habrá conciertos fuera del circuito. O sea, que fuera del circuito va a haber conciertos, ya lo sé. Hablo de que en la propia previa de la carrera va a haber uno. Que se vea por televisión. A eso voy. Está a las 5:50 Maluma. Post-race. Ah, después. Pero Maluma es después de la carrera. Pero antes de la carrera es. Estaba de verdad. No lo puedo creer. Que sí, coño. Que no, coño. Creía que era una coña. Luego está.
Luego está peña como los Chainsmokers, ni idea. Tiesto, ¿y esto? Ni idea. Zed, Post Malone, ni idea. No conozco a nadie, tío. Y seguro que son súper famosos. Seguro. No, nah, tío, soy un boomer. Soy un boomer, ya está. ¿Están etiquetados ahí o qué? No sé, ¿sabes? En la foto. Etiquétese quien falte, ha puesto. F1 Miami. Etiquetad los que faltéis. Ay. Ya no está ninguno, ¿te imaginas? Sería increíble. Pues nada, no sé. A ver qué hacen. Tengo ganas de verlo. ¿Y qué más? Javier, la carrera como tal. ¿Quieres hablar algo de la carrera como tal? ¿De la carrera a qué te refieres? ¿De la previa o qué? Bueno, vamos con lo del agua. A ver. Varias cosas que comentar. Hay una curva, de hecho, eso igual lo podemos poner con foto para que la gente se documente. Ojo, ¿eh? Hombre, para eso hice... Tenemos una cena. Hombre, lo sabe Dios. A ver, Miami. Supongo que busco una foto. ¿Qué vas a poner? ¿Una? ¿Pero de qué? ¿El trazado o qué? Del agua. Ah, no, vale, del agua, perdona. O sea, me salen los de la BBC tirándose en el S. Que son bastante graciosos, la verdad, esta foto. Joder, va a ser un puto tuit de Víctor. Pero bueno, aquí lo tenemos. A ver, bolillo. Es el viaje que hay que pasar, ¿no? Sí, a ver, hablo aquí, Javi, se te escucha bien, ¿no? A ver, hablo aquí, se me escucha bien. Ah, en esta escena... Ah, sí, tengo música de fondo también. Buah, es increíble. Es increíble, Javier, cómo produzco. Bueno. Joder. Ah, pero tengo que echar esto aquí, espera. Tengo que echar esto aquí. Te tapo, pero bueno, da igual. O sea, no da igual, porque yo te quiero mucho, pero... Que se ve. Sí, no, pero... Yo me sacrifico. Sí. Ahí. Venga, ponme solo la pantalla, que lo vea. Vale. Esto es lo que ha pasado en Miami, ¿vale? En Miami hay una curva por dentro que han puesto yates de exposición para que la gente pues se compre yates, Javier. Rollo... Píllate un yatecito, ¿no? Yo ya ahora hice... Ahora que está de descuento, ¿no? Ahora que está de descuento, yo ya he dicho que la marca más conocida de yates que conozco es Yate Como. Así que no está hecho esto para mí. Pero han dicho, bueno, agua no podemos meter. Quiero decir, la gente que decís... podrían haberlo llenado de agua. Creo que no sabéis la cantidad de agua que se necesita para que flote un yate. O sea, creo que no sois conscientes. Entonces lo que han hecho es poner una lona. ¿Que podrían haber puesto la lona azul y punto y ya está? Sí, pero lo de querer simular el agua es tan ridículo y tan gracioso a la vez. ¿Javier? Sí, no, es que no tiene sentido, la verdad. De cerca es terrible, yo imagino que en la vista aérea se verá bien. Seguro. Claro, a ver, sí, visto desde un helicóptero tal. No, claro, cuanto más te acercas, más absurdo es. Pero claro. Probablemente visión aérea o incluso una toma lejana. De hecho, si te das cuenta, en esta misma foto, la parte de lejos, ya a lo mejor te cuesta diferenciarla. La que está al fondo, digo. También sí, dices, sí. No sé, eso puede ser agua, perfectamente. Sí. O sea, es espectacular. A ver. Ay, pero es que claro, no vas a poner agua. O sea. Es que claro, el poner agua es totalmente inviable. No solamente porque los yates no se mantienen a flote, sino porque el agua estancada 4 días ahí va a coger un colorcito que da gusto a la carrera, ¿eh? O sea, el agua putrefacta, ¿no? El agua claro. Putrefacta. O sea, según lo llenas, está guapísimo. Según lo llenas, dices, ¡buah! ¿Cómo ha quedado esto? Increíble. Ojo, el domingo no hay quien lo aguante. Pero ¿te creerías que se gastaran el dinero en hacer eso? En poner agua, en renovar el agua. Pues yo me lo creería, viniendo esta gente. Pero es que es inviable. O sea, ya, llenar esto y vaciarlo. Hostia, y encima sí, si llueve. No. Y encima si llueve. Ya, claro. Es que puede ser muy de hecho, esta categoría nunca se sabe. A mí aquí me ha salido un poquito, Javi, la vena anticapitalista. Ojo. Y no hay nada que me gustara más que empezara a llover a chorro durante la carrera de la clasificación y tuvieran que tapar los yates con lonas. O sea, nada me gustaría más. Para que no se inundaran, ¿sabes? Nada me gustaría más. Además, con las propias lonas del agua. Ya se puede ser posible. Que parezcan olas, que parezcan claro, olas. Que efectivamente. La puedo le echo por encima y mira, va a quedar divino. Sí. O sea, nada me gustaría más, que se jodieran los capitalistas un poco. Así te lo a digo. A ver, yo. Eso, ¿sabes qué pasa? Que yo pienso en mi competición. Sí, en mi Fórmula 1. Y si cae tanta agua, a lo mejor no tenemos carrera. No, pero que caiga la justa para que tengan que taparlo con lonas, pero eso para correr. No sé cómo, pero. Eso es hilar muy fino, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, ahora en serio. No sé, tampoco me pasa para tanto. Se ha hecho mucha broma con esto. Es gracioso, pero no da para tanto, ¿eh? O sea. No. No. Y el vídeo del de la BBC, o sea, ¿no? El que sí, se tira, ¿no? El que se ha tirado de BBC. Espera, creo que lo tengo por aquí. A ver. No, esta no es, Javi. Un momento. Bolidos. Tortazo. Te he quitado de la pantalla. Espera, Javier.
Ahora ya está. ¡Vamos! Ya está, ya ha reconvertido la. Lo que era un plan desde el principio. Lo que siempre he querido. Espera, que tenía lo que siempre quiso. Tenía convertir en bólidos en un. Del tío de la BBC, espera. Vale. El tío de la BBC. Coño, el tío de la BBC. Sí, sí, ya, que se tira. Es muy bueno. La verdad es que es bastante gracioso, A ver. Hostia, me acaba de salir una tía con las tetas al aire. No busques Miami. Eso ya me lo has dicho, me lo dijiste una vez con otra palabra. Yo creo ya, que tú... es que no, pero ¿por qué hay tanta, ¿por qué tanta gente lleva tan poca ropa en la palabra Miami, tío, cuando la buscas? Tu Twitter puede estar un poco. No, Javier, son las búsquedas. Aquí está el pavo. Ya, pero que una vez me dijiste lo mismo con otra palabra diferente, no me acuerdo cuál. Pues Javier, pues si la gente quiere desnudarse en internet, ¿qué voy a hacer yo? No, tú no puedes hacer espera, nada. Espera, aquí no es, aquí. Cállate, no me interesa. Nada más que advertirme a mí. Me hace gracia como Craig ha dicho, mira, Craig, que es un humorista semiprofesional, ha llegado a la zona de agua, ¿vale? Y mirado, evidentemente mirado. Ha hecho la broma. La broma de comedia. Entonces es muy gracioso porque puede andar sobre el agua. ¿Van a hacer? ¿Cuánta gente va a hacer este no, chiste? Pero yo he visto otro vídeo de un tío que se tira de bomba y se mete un tortazo. Sí, pero eso es un meme. Claro, es un meme, pero yo pensaba que ibas a poner ese, ¿no? Este. No, este, pero es que ahora se pone a nadar. Porque este tío es increíblemente gracioso. Ah, que se pone a nadar. Sí, ahora se pone a nadar, mira. Me gusta mucho cómo han cogido el suelo normal y simulan la arena. Es espectacular. Esto. O sea, es que ni cotiza que Ricciardo lo primero que va a hacer cuando llega al circuito es esto. Ni cotiza. O sea, ni cotiza. Ricciardo va a hacer eso, pero vamos, corriendo, el primero. Y Norris, seguro. No, pero cuando lo haga uno, el segundo pierde gracia ya, ¿eh? No, pero lo van a hacer todos. Que estoy convencido. Ya. Hombre, todos no creo. No, pero Ricciardo seguro. Ricciardo tiene que hacer algo. Ricciardo seguro. Ricciardo se va a tirar, de hecho. Ricciardo se va a tirar, es probable. Se va a tirar. Se va a hacer daño, pero. Pase por la comedia. Pero bueno, Norteamérica, amigos, como me gusta. El otro día, ¿sabes que nos dejaron un comentario de que se nota mucho que odiamos a Norteamérica? Y yo dije. ¿El bólidos? Bueno, sí, y yo dije, bueno, será Javi. Pero yo. Lo dijeron, pero, eso. ¿Pero por qué? ¿A cuento de qué? Es que no me acuerdo qué dijimos. No, ¿a cuento de qué el comentario? O sea, ¿puso contexto? Dirías algo de. Ah, se nota mucho que nos cae bien Norteamérica o algo así. Yo, coño, Javi está todo el día llamando a los tontos. Sí, es verdad. No, tiene razón, es verdad. Pero sí parece que un país de mierda. Qué verdad. Es que es verdad que es indiscutible, macho. Es que no se puede ni fingir. Yo lo siento, ¿verdad? O sea, no digo que los norteamericanos que estéis viendo esto seáis tontos, seguramente no, porque tenéis buen gusto, porque no veis a nosotros. Pero es que es verdad que es un... No, pero a ver, que es un país. No, ahora te lo digo en serio. Es un país que tiene mucha locura, tío. O sea, hay cosas que dices tú. Pero esto, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar esto en 2022? ¿Cómo se puede permitir esto? Oye, mira, que te ha repañado este infarto. Son $15,000. Ahora te da otro, ¿sabes? Y ese ya no te puede curar. O sea, oye, mira, puede ir con una pistola por la calle, ¿sabes? No, es un país de locos. Pero bueno. Estados Unidos, banda. Tienes razón, sí, tal. El señor del comentario, tiene usted razón. Es tremendo país de mierda. Ya, tío. El país más tercermundista del primer mundo. Pero bueno, te venden unos espectáculos, Javier. Te hacen unos espectáculos que flipas. Esto, tal cual, es una película. De Porsche, sí. El pavo de Volkswagen, no lo he comentado antes, pero decía mucho lo de que es que en Estados Unidos está creciendo mucho la Fórmula 1, gracias a Netflix, no sé qué, que son muy importantes y tal. No sé. Es que a la gente, claro, es que a los norteamericanos les gusta mucho gastar dinero, tío. Ya, no, porque lo tienen. El que lo tiene, claro. Sí. Así que nada. No, Norteamérica. Me gusta. Norteamericanos no gustáis. A ver. Después ya, la carrera en sí. Partes positivas, Javier, para los pilotos españoles. Al menos para Carlos Sainz no hay grava. ¿Parte positiva? No hay ninguna parte positiva. No, no hay grava en Miami. Eso es bueno. Pues ya se encontrará, ya se encargará de buscar alguna superficie en la que quedarse encallado. ¿Te imaginas que se encalla en la lona de agua de los yates? Por eso es importante que cubra cada yates. Para que esa lona no esté. Me parece buena tu propuesta. Es que ya, yo ya tengo claro que este fin de semana los dos acaban de NF. O sea, no hay ninguna duda. Ay, nah, yo creo que está llano, ¿eh? No, que va. Es que ya no puede haber peor suerte. Es que el siguiente paso es que. Bueno, que se joda en su estado de salud. Claro, o sea, el siguiente paso es Fernando Alonso se golpea y se lesiona 4 meses. O sea, es ya lo siguiente. Entonces no quiero llegar a eso. Creo que ya está. Espero haber tocado fondo. Claro,
el karma ya tiene un límite, ¿no? Tiene que estar claro. Diciendo hasta aquí ya, hasta aquí. Es que no, es que el siguiente paso ya es peligroso, ¿eh? el siguiente paso claro. ya no es muy deportivo. No quiero, que... ¿no? Entonces quiero ver ya para arriba. O sea, en esta, fíjate lo que te digo, Javier. Voy a dar el pronóstico más ilusionante y menos ilusionante a la vez. Después de que llevemos dos. Ya me estoy frotando las manos. Con cero puntos. Ambos, DNF, pilotos, DNF, ambos pilotos puntúan. Ambos puntúan. DNF, DNF. Que tú dirás, joder, no va a puntuar con un puto Alpine y un puto Ferrari. Ya, bueno, es que mira dónde venimos, ¿sabes? O sea, es como. Para puntuar, ¿sabes? Ya está. La más ilusionante de las desilusionantes, exacto, diría yo. Exacto. Exactamente. Sí. Exacto, exacto. Así que nada, ¿qué expectativas tienes tú, Javier, con esto de Miami? Mercedes creo que trae algunas mejoritas, me ha parecido leer. A ver si espabilan, ¿no? ¿O qué? Y poco más. Es que Ferrari es un poco... está parada, ¿no? Con la evolución ahora mismo. Creo que Ferrari ya metió algo. O también trae. Metió algo, no sé. O metí algo aquí, no. Creo que a Imola no llevó nada y lo metí y aquí. Imola creo que no llevó nada. Y no le fue mal, ¿eh? Aunque bueno, Red Bull estuvo fuerte. Es que Imola nos dejó raro, tío. O sea, sí, a mí porque... me dejó raro. No sé qué pasó. Todavía no lo entiendo. Bueno, pues pasó que. Que Ferrari, a ver, estaba bien, pero no era... Yo qué sé, vale. Yo creo que el otro día en Imola igual Ferrari era más rápido, pero es que Leclerc estaba bastante dibujado, ¿eh? Que fue un mal fin de semana de Leclerc. No, pero yo creo que Red Bull realmente estaba fuerte, ¿eh? También. Sí, no, también. Al margen de que Leclerc cometió el error y tal, sí, pero que... Yo creo que Red Bull estaba... Porque Checo también estaba muy, muy, muy fuerte. O sea, Checo estaba presionando a Leclerc, imagínate. Ya, eso es verdad. A ver, este Checo es verdad que no es el del año pasado, con lo cual... Es complicado. Hostia, hablando de Checo, ¿has visto las declaraciones de Helmut Marko? Sí, las he visto, claro que las he visto. Con esa frase podemos empezar todos y cada uno de los bólidos, ¿eh? ¿Has visto las declaraciones de Helmut Marko? Sí, la verdad. Ya ves. Cada semana suelta la perlita el tío. Creo que de 72 bólidos que hemos hecho, probablemente en 50 se haya dicho esta frase. No, habría que mirar el número de bólidos en el que el nombre de Helmut Marko ha salido. Sí. Básicamente, es que esto es importante, ¿eh? Luego hacemos el pronóstico de Miami, no os preocupéis, pero cosas graciosas. Helmut Marko le han dado un micrófono. Vaya. Con los peligros que eso conlleva. Y ha dicho: los que van a pelear por el mundial son Verstappen y Leclerc. Porque y dirás tú: hostia, y lo de Checo Pérez, creo que es su piloto tal. Tranquilo. Ha dicho: como mucho, al siguiente que veo a ese nivel es Norris. Claro, pero no tiene coche. Hay por ahí un Hamilton suelto que, bueno, pues no. Ni pincha ni corta, supongo, ¿no? Y un Russell también. Es que yo no sé este hombre. O sea, yo es que no entiendo nada, la verdad. Yo es que ya. Según leí la frase, dije: no puede ser. Y es que le da igual todo, tío. Le da igual todo. Que haya evidencias que Checo está mejor que nunca, que se iguala a Verstappen, tal, no sé qué. Como mucho, Norris, pero no tiene coche. Y además luego añade, sí es verdad que el año pasado intentamos a ver si fichamos a Norris, pero como está muy comprometido con McLaren no hemos podido, pero ya veremos si lo intentamos de nuevo. O sea, es como, pero tío, ¿pero qué quieres que serio? Sí, lo ha dicho. ¿Pero qué quieres, que Checo llore? O sea, ¿quieres que Checo, quieres tío, hundirle o qué? Qué tío más tonto, ¿eh? De verdad, qué tío más, es que tiene que ser muy tonto. O sea, es que me da igual lo que pienses, como si has ido a por la Diffy, es que me da igual cómo se te ocurre decirlo teniendo un segundo piloto, tío. Es que es muy tonto. ¿Sabes esto de que los viejos les da todo igual? Es que Helmut Marko es literalmente el ejemplo de esto. Pero hombre. Es como Binotto ya, pero Binotto yo creo que tiene pocas luces, se lo dice por decir. Pero yo creo que Helmut Marko es como... Yo creo que va con intención de como remarcar mucho que lo que a él le interesa es que Verstappen gane. Que Pérez es una puta ayuda y punto. Que ese es el problema de que tu propio... No es tu jefe, ¿vale? Porque recordemos que Marko... Sí, pero casi. Es que es una figura muy importante en Red Bull, pero es verdad que... Está para tocar los huevos. O sea, Helmut Marko en el fondo su cargo es... ojeador de tal... Qué gracioso que sea ojeador con un solo... Bueno, da igual. Pero es ojeador de talentos de Red Bull, ¿vale? Y como el que gestiona eso. Lo que es un toca huevo. Eso está claro. Ya está. Eso está claro. No hay más. Pero. Que joder, que tu propio jefe, entre comillas, suelte eso, tío, que te ningune de esa manera. No, pero eso es de ser tontísimo. O sea, si te lo digo así, ¿eh? Es. Ya, no te hablo ya ni de lo de. No, no, sí, no. El siguiente Norris, no. Sino ya decir.
no, hemos ido por este, pero bueno, está comprometido, así que por eso nos quedamos con él, con la mierda esta que tenemos aquí, ¿no? Es como, tío, es que, tío, favor. es tan sencillo decir, va, Stamp está bien, checo muy bien, a ver qué tal se desarrolla, y punto, ¿sabes? Y ya está. Claro. Aunque oficialmente dentro del equipo funcionéis solo con Verstappen, que se sabe, o sea, que no es... Ya, pero tío... Pero es como en el caso de Ferrari, pues es que yo siempre he dicho lo mismo. Si está claro que en Ferrari lo que le gustaría es Leclerc ganando y Sainz detrás, sin dar mucha guerra. Pero no puede decir Binotto, y alguna vez ha soltado alguna frase de estas también. No, Binotto también ha tenido alguna. Binotto también lo ha hecho. Pero Binotto se entendía, Binotto se entendía en el sentido de que Mick Schumacher en Haas. Claro, era más por ahí. Porque pero, a nivel de rendimiento en 2021, o sea, Carlos no ha dado ningún argumento para que se diga algo así. Pero es verdad que con lo de Mick Schumacher sí que soltó cada perlita que da. Claro. Entonces es como, tío, yo qué sé. Y claro, la movida es que Sainz ahora mismo está renovado hasta 2024, ¿vale? O sea, ya está ahí Ferrari en 2024. Pero Pérez acaba contrato este año. Ya, 1-1, ¿no? Es que claro. Luego le decimos, yo soy el primero, que lo hizo el otro día, que le exijo a Checo a lo mejor pelear por el mundial, pero claro. Es que igual, como tenga el más mínimo toque con Verstappen en un intento de adelantamiento, en el caso de que lo intentara. Es que claro, es lo que comentaba con Carlos. Tiene que renovar cuanto antes si realmente le quiere competir un mundial a Leclerc. Porque ahora mismo Carlos en la siguiente carrera le puede tirar el coche a Leclerc con cierta tranquilidad. Rollo, oye, tírate y siento. O sea, quiero decir. Ya le puedo matar, ¿no? No, pero sí, más no, con el colchón. Pero Pérez claro, no lo claro, tiene. Claro. Entonces. Tiene que tener cuidado, está claro. Es que es un caramelo envenenado el segundo asiento de Red Bull, Y mientras esté Helmut Marko más todavía. O sea, Helmut Marko es el origen del veneno. Sí, es el creador. Es el veneno. Es el veneno. Helmut Marko es el veneno. Sí. Ay, Helmut Marko ganó a 24 de mayo. No, que Helmut Marko es una leyenda del motor, ¿eh? O sea, que sea un notas no implica que no fuera un buen piloto en su día, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Y que sea un tío seguramente con un cerebro que ya lo quisiera yo, pero que es un puto notas, vaya, que que una cosa no quita la otra. Pero no, y claro que puede ser eso compatible con que diga cada gilipollez. Claro. Esa es la clave. Pero bueno, veremos qué pasa con Checo. Yo creo que renovará, ¿eh? Lo que pasa es que... sí que va a ser muy Barrichello el papel, al final. Este año, a ver qué pasa con este año. Yo creo que sí. Si hay un cambio respecto al nivel que dio el año pasado, no lo sé. Bueno, sí. Yo creo que se mantiene este nivel, la renovación la tiene más que hecha, vaya. Sí, no, porque este nivel, a ver, está mucho mejor que el año pasado, yo creo. O sea, si el año pasado lo renovaron, con lo que hizo... Sí, sí. Hombre, con esto. Dice por aquí, MLRAU, es un tío que gestiona los productos fatal de siempre, con todos excepto Max, ha ido a cañón por ellos. Mentira, con Max también ha ido a cañón, Con Max también ha ido a saquísimo, y si no, recordad el inicio de temporada 2018, La de Mónaco, ¿tú te acuerdas de cómo le cogió la solapa a Verstappen? No me acuerdo de lo que hizo. Cuando estuvo el inicio de temporada de 2018 de Verstappen, que fue bastante sí, me mal. Me acuerdo que fue. Pues que en fue Mónaco, en Mónaco que se estampó en quali, si no me equivoco. Hay unas imágenes de Helmut Marko con Verstappen, soltándole una chapa. O sea, pero de campeonato. Pero es verdad que había hecho un inicio de campeonato muy malo, De mucho accidente y mucho nerviosismo y tal. Sí, no, me acuerdo. Y luego, esa carrera, me acuerdo que fue un poco la remontada, no me acuerdo qué hizo tal, es complicado remontar en Mónaco. Y la ganó Ricciardo, si no me equivoco. Y luego, a partir de esa carrera, creo que Verstappen apenas ha cometido un error en carrera. O sea, creo que desde esa carrera... prácticamente nunca, sí, no. Más allá que con Hamilton las mierdas que se ha hecho, las guardadas. Ya. Pero que apenas ha vuelto a cometer errores. Entonces, pero que es normal. Es que ¿tú dices que surge efecto, me estás diciendo? Es que el miedo y funde respeto. Lo decía Oscar en el Rey León, Pero yo creo. Pero yo creo que no creo que todo el mundo funcione igual, Hay gente que a lo mejor funciona bien con la presión esa tal, pero hay gente que funciona mejor con confianza. ¿Sabes a qué piloto le deberían dar esa oportunidad que le ha pedido el hombre y todavía no se la han dado? A Gasly. ¿Lo has visto? No lo hemos comentado. Hombre, ¿cómo no lo voy a ver? Si lo dice cada semana. Si cada semana dice que no me da el coche. Es que, te voy a dar una colleja. Ojalá haber tenido yo un Red Bull. ¿Cómo se sentirá llevar ese volante? Imagínate yo con un Red Bull, madre mía. Con lo que me gustaría a mí competirle. Es que además el tío tiene el valor. Porque si dices, mira, dice solo, menciona solo a Leclerc. O sea, os pongo en contexto, ¿vale? Gasly ha vuelto a decir que él ve a Leclerc con un Ferrari, a Verstappen con un Red Bull, a Norris con un McLaren y tal, y a Russell con un Mercedes, que a ellos les competía en su época, y que él cree que pertenece a esa zona y que le gustaría tener la oportunidad. Pero el tío tiene el valor de decir
a Verstappen en Red Bull, como si no hubiera competido contra Verstappen en Red Bull, ¿sabes? O sea, es tío, di los otros si quieres, ¿vale? Si tu plan es hacer que nos olvidemos de que estuviste en Red Bull en 2019, que lo puedo entender, no menciones a Verstappen, ¿sabes? O sea, pasa de ello, pasa de ello. Di otras marcas, tío. Entonces, es muy gracioso. Pobre tío. Es que lo digo siempre, y cada vez que suelta una perla como esta, lo repito. O sea, después de haber hecho lo que hizo en Red Bull, lo que tendría que hacer es estar tapadito. O sea, tú pilota bien, trabaja bien. No, pero que tú te puedes vender y te puedes decir, ahora que estoy más preparado y tal. Te puedes vender, pero no mal. O sea, no te puedes vender tratando a los demás como si fuéramos tontos porque no lo somos. O sea, no me digas, no, es que con un coche. Claro, no, me gustaría volver a tener la oportunidad. Ok, exacto, Pierre. Eso ya es otra cosa. Oye, perfecto. Yo creo que la primera vez igual no estaba tan preparado, pero ahora me veo quizás un poco más. Pero no vengas con. Que además siempre todos los comentarios que haces son. Están cortados por el mismo patrón. Siempre. La soberbia se lee desde China. No, es que claro, es que. Que injusticia. Si tuviera yo de un Red Bull, si pudiera disponer yo de un Red Bull. Madre mía. Claro, igual en 9 carreras me doblaba Verstappen 2 veces, ¿no? Dos, y siendo generoso, ¿eh? Buah. Y siendo generoso. Madre mía. Si no pudiera yo. Gemu, Marco, si pudiera yo detener un Red Bull, madre mía. Se va a pirar a William Sancho que viene, ¿eh? Lo tengo clarísimo, vaya. Ya, es posible. Va a ser increíble ese cambio. Miami. Es que estoy pensando que es que estamos dando mucho salto de tema. Es que, a ver, entended que como de Miami no podemos hablar de carreras anteriores ni nada de esto. Claro, no tiene histórico. Claro. De hecho, el último gran premio... Ah, no, el año pasado, ¿qué coño? Hubo gran premio en Austin. No he dicho nada. Iba a decir, el último gran premio de Estados Unidos. Sí. Claro. ¿Pasamos a la predicción? Es que no te gusta a ti Austin, ¿eh? No, no me gusta. ¿Te gusta más este Miami que Austin? No, es que, a ver, yo necesito ver la carrera pasada. O sea, vale, pero en el juego. Por decir algo, que has probado este circuito y has probado... Pero es que también te digo una cosa, jugarlo y... Jugar un... O sea, que me guste jugar un circuito y que me guste el circuito como tal, no es... No me pasa. No, pero que te parezca divertido. Sí, sí. ¿Más que Austin? Sí. Joder, macho. Tío, es una hostia que no puedo con ella. A ver, un momento. ¿Has probado tú el circuito de Miami? Sí. Claro. ¿Dónde? Es que no entiendo, no, porque no te lo haces claro. Pero no, ¿cómo, es que ¿cómo lo quito tan grande? Me estás juzgando por decidirme entre dos circuitos sin haber probado siquiera uno. Ya. Ya, lo dice con total naturalidad. Y como hay que hacerlo, oye, puestos a... Si voy a hacerlo, voy de frente. No, pero hablando en serio. No, he visto un Boas, no me llena de un Boas. Me gusta especialmente el tramo final, como te he dicho al principio. ¿Sabes lo que sí? Hay mucho... ¿Sabes lo que sí digo en serio? Esto no es broma, ¿eh? Y esto me la pelan las gafadas estas mierdas. Creo que es un buen circuito para Alpine porque he visto que tiene mucha recta y mucha zona de ir a fondo. Me la pelan las gafadas, Javier. Peor no les puede ir. O sea, me la pelan. No. Me la pelan. Pero ahora vas a ver en la predicción cómo me la pela a mí la gafada. O sea, es que vas a fliparlo. Sí. Pero realmente lo digo en serio, ¿eh? O sea, creo que es un circuito bastante bueno para Alpine porque tiene pinta de poder volar. Ojo, ¿eh? O sea, que ahí a tope, ¿eh? O sea, todo lo que no sea una victoria de Fernando Alonso me sorprenderá. Estaré atento, pues. Sí, no, está atento. No hagas planes. No sé si podré ver la quali, porque salgo de currar ese día, me la han movido. Voy a llegar justo. 9:30 es, ¿no? O 10. A las 10 es la quali y a las 9 es la carrera. Eso es. Es un follón, ¿eh? Los horarios. Claro, estoy con mentalidad de que va a ser gran premio nocturno y no, gran premio de día. Ya, es que nosotros. Bueno, es como Austin. Pero Austin se corre a las 6 de la tarde. Sí, bueno, pero. Es que es verdad. No, Austin suele ser a las 6 de la tarde hora española. No, no sé. a las 8. ¿Sí? 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 Pero Austin, Texas y Miami no son el mismo uso horario, creo, ¿eh? No tengo ni idea de qué uso horario son. Yo solo sé que el Gran Premio de Austin es a las 8, generalmente. Ah, verdad que es Interlagos, es que es a las 6. Es que me confundo a veces. Interlagos sí que suele ser a las 6. Brasil y Estados Unidos no tienen el mismo uso horario tampoco. Vale. No sé, o sea, ¿no te parece que Miami está como muy hecho para ser de noche? Es como, parece ya, que es como... Yo lo relaciono un poco como con lo de Las Vegas, ¿no? Como que la espectacularidad... Es que tal. Yo creo que Las Vegas quieren venderlo por la noche y Miami... Para que no sea muy parecido, ¿no? Claro, para que sea de día y porque al final Miami lo que vende es mucho playeo también. Claro, sí, es cierto. Vende mucho playita... Visión aérea, no claro, sé qué, ¿no? Vende mucho chavales mazados con poca ropa. Claro. Eso vende muchísimo. Eso vende... Tiene que ser de día. Va a haber...
cantidad de gente con poquísima ropa, Javier, que no te lo acabas de creer. Pero de verdad, ¿eh? O sea, vamos ¿Hamilton? A ver. ¿Hamilton? No sé, Hamilton no creo. Pero vamos a ver algún VIP de estos pasar por ahí sin camiseta. Y vamos a decir, ¿qué coño haces? Es probable, porque va, claro, la gente está ahí en las... Sí, sí, no. Esto va a pasar. Me extrañaría. Es más, espero ver algún VIP tomando el sol en la isla artificial esa de las lunas. Haciendo un bólidos. Yo lo haría. Hombre, sobre el agua. Sobre el agua, sobre el agua. Sobre el falso agua. Hostia, sobre el falso agua. Lo haría. Este, un sitio más añadido a la lista de sitios en los que hay que hacer un bólidos. Muy bueno, sitio. La lona de Miami. La lona de Miami. Me gusta, me gusta, me gusta. Está bien. Hay que ir a Miami, Javier. Hay que ir, hay que ir. ¿Tú crees que haciendo un par de llamadas con tus patrocinadores y eso no nos llevan a Miami a hacer un bólido? Yo creo que está un poco jodido. Hace falta más tier 1 para conseguirlo. Banda, ya saben. Hay que buscar, yo creo que alguna marca. Es que yo creo que hay todavía gente que no ha visto esto, Javier. Que no ha visto este programa. No se ¿Tú crees que hay gente que no ha visto esto? Yo creo que cual, no ha visto. Todas las unidades de personas que hay en el planeta ya han entrado en algún momento aquí. En algún momento ya han dicho, hostia, no vuelvo. Vaya mierda, han dicho. El otro día me puse un comentario de madre mía. Al principio pensaba que era un podcast cutre de Fórmula 1. Y luego lo confirmé. Me gusta. Claro. Dije yo, bueno. Pero al final es esto, ¿no? Es lo que vendemos. Tiene sus cositas, hombre. Miami Vice esto... con Don Johnson y su Ferrari. ¿Has visto el cartel que ha hecho Haas? Como la portada de un GTA. No lo he visto. Ha puesto. Yo te lo enseño, Javier. No te preocupes, estoy para eso. Ahora hacemos la porra. Pero, ¿eh? Pero no te metas a buscar oportunidades en la web de EA. Que te conozco. No, está ya entrando. No hay ninguna, activa. Antes había unos códigos de Game Pass, que aproveché. Los códigos de Game Pass ya no hay. A ver si meter otro. Mira, joder, que me he equivocado. Aquí. Lo digo eso, tío. Está hecho, ¿vale? Que es bastante chula, ¿eh? Esta podría ser. Es más, creo que esta va a ser la miniatura del vídeo. Del bolidos. Sí. Hostia, pues está guapo, Está guapo, está guapo. Es verdad que el filtro GTA no es el de pintura al óleo, que es el que han usado, pero bueno, queda bien. Sí, pero queda bien. Queda chulo. Y Steiner le va mucho el rollo, ¿eh? Es que Steiner es literalmente un jefe final del GTA. Sí, no, sí, sí. Ostras, Steiner es el tío que tienes que seguir porque te la ha liado en un trapicho de drogas. Te ha dicho, sí, llévame estas drogas a no sé dónde. Y eran caramelos, ¿sabes? Mírala, cuando lo abres. Es que mírale eso, simplemente mírale. Sí, sí, sí. El típico que va un paso por delante de ti, ¿sabes? Que tú crees que le has engañado, pero él te ha engañado ya. Claro, claro, él te ha engañado típico, siete veces antes ya. Sí, sí, sí. Joder, no acierto con las escenas, tío, tengo muchas, espera. ¿No? Bólidos. Yo tengo muchísimas escenas. ¿Dónde está el bólido normal? Espera. Aquí. Pues eso. Steiner es Trevor, no, hombre. Un poco más cabal. Bueno, tú no has jugado nunca a GTA, claro. Sí, yo he jugado, pero en el de PSP. Pero muy poco tampoco, le di mucha caña. Es la única persona del mundo que ha jugado al GTA, pero al de PSP, ¿sabes? Sí, no, al Vice City era. Es que no sé si estaba la Play. Pero Vice City es de Play 2. Pues también estaba en PSP. El de PSP es el Liberty City Stories, creo. Ah, pues no sé. Bueno, no sé cuál jugué. Es que, no, pero que hay muchos juegos que están en Play 2. Por ejemplo, yo me acuerdo de Battlefront 2 y estaba también en PSP. Tenía versión en PSP. Ah, puede ser. Entonces, me acuerdo que lo pirateaban ahí y hacíamos trucos, historias de esas. Los míticos de va volando con un perro o algo así, ¿no? Bueno. Las mierdas de esas, tío. Bueno. Ay, pues nada, ahora estaba viendo fotos de Steiner, perdón, he hecho un poco mafioso. Bueno, típico de ti. Pues sí. A ver, que si quieres hacemos un poco la predicción. La previa. Venga, con las predicciones. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Voy yo primero o qué? Venga. Ay, no, así se hablamos de la Spring Race, ¿no? De que nos gustó y eso sí hablamos, ¿no? En su día ya. Sí, claro, en el bolido posterior. Venga, la pole, ¿no? La pole. La pole, ¿qué? Leclerc. ¿Cómo? Leclerc, la pole. Así de rápido, sin dar vuelta ni nada. Sí, ¿no? No, ahora viene lo divertido. Vale. Mi pole. Tu pole. Te veo indeciso. Se me ha pasado una idea por la cabeza, pero no quiero decirlo. Os enrolláis bueno, muchísimo. No, dilo, dilo. Dice uno por el chat, os enrolláis muchísimo. Bienvenido. Welcome. Bienvenido a los bólidos. Es la base, es el contrato, lo primero que sale. Eso. El piloto que ocupará el primer lugar en la parrilla de salida del sábado, día anterior a la resurrección de nuestro señor, es... No,
Nah, es que iba a decir Sainz, pero es que no me lo creo. Leclerc. Es que oye, te lo juro que quería decir Sainz, pero es que no me... Vale. Venga, no, vale. ¿Qué coño? Venga, Sainz. Ya está, que se me ha pasado. Es la primera idea que se me ha pasado por la cabeza, te lo juro, Sainz. No sé por qué confío. O sea, ya está, después de los abandonos tiene que hacer una puta pole, ya está. Es que. Si no, ya, si ya, el contragafe da igual, ya hemos probado todo. Que no, probado. No, que banda. Que, no, que ya está, que no, bueno. Es más, igual, lo único que se me ocurre es decir, este fin de semana fallecen Fernando Alonso y Carlos Sainz para que ganen, ¿sabes? O sea, es como el único contragafe que se me ocurre. Ya está, porque es que no podemos darles peor suerte. Yo ya he probado hacer todo, contragafarlo, agafarlo al otro. Pole Carlos Sainz. Pole Carlos Sainz, yo digo pole Leclerc, venga, vale. Carrera sprint, he probado. Carrera normal, venga, podio. Escucha, Marco Im, siempre que digo 6 lo gafo y cuando no también, así que. No, sí, sí. Se acabó. Es que yo no sé qué día, Alonso 14, quedó 17. Quedó 17. buenísima. Vale, venga, carrera. Podio, vale. ¿No? Podio. Primera posición, venga, todo por culo. Ah, pero Carlos no haces de. Bueno. Por culo ya, hombre. Primera. Carlos Sainz, escúchame, Carlos Sainz. Segunda posición. Se ha ido, bueno, vale. Segunda posición, Max. Y tercero, Leclerc. A tomar por culo. Ya está. Ya me he cansado. Bueno. Venga, bueno, vuelve, tranquilo. Pues nada. Ya me digo. O sea, tu pole es Leclerc y tu victoria es Sainz. Algo le pasa a Leclerc, que queda la tercera plaza, ¿no? Sale mal. Entonces, bueno, primero... es que esto es una cosa que a veces que no te lo digo, pero yo la carrera la veo antes. Has visto ya en diferido también. Eso pasa. Entonces, claro, yo sé ya que esto ya ha pasado otras veces. La curva 1 sale horrible y se pasa y le pasan tres coches. Hostia. Después él tiene que adelantar a Pérez, pero bueno, puede. Hostia, claro. Pérez luego queda cuarto. Cuarto, claro. Sí. Ah, ya te he dicho hasta la posición de Checo. ¿Has visto? Es verdad, no. Muy bien, muy tirado. Pues yo, la tercera plaza del podio del Gran Premio de Miami la va a ocupar el piloto neerlandés Max Verstappen. Vale. La segunda plaza la va a ocupar. Tira, sin miedo. Uf. El piloto monegasco, Charles Leclerc. La primera plaza la va a ocupar el piloto español de España. Mete la escena del himno, métela, venga. Métela, corta. Don Carlos Sainz Vázquez de Castro, ¡vamos allá! ¡Vamos! Nos vamos a comer dos DNFs, Javier, que no te los acabas de creer. Posición del otro piloto español de España, dímelo. No hemos probado, un momento, antes de decírtelo, no hemos probado realmente aún hacer esto, que es la gafada doble. Meter a los dos en el podio. No, en plan que los dos digamos que va a ganar uno, eso no lo hemos dicho nunca. Verdad, lo hemos hecho los dos, uy. Pero no, escúchame, que yo le he dado pole y victoria, ¿eh? Que se viene Gran Chelem. Ya, eso. La vuelta rápida también, me cago en Dios, la vuelta rápida. ¡Wow! ¡Gran Chelem! ¡Wow! No, venga, Fernando, tranquilo. Fernando. ¡Vamos! Fernando va a quedar quinto. ¡Vamos! ¡Quinto! ¡Vamos! 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 ¡Venga, para arriba! ¡Y chocó el 12! ¡Dilo! ¡Vamos! ¡Ocon DNF! ¡Díselo! Sí, señor. Me gusta este bolido. El mejor bolido. El mejor bolido del planeta. ¡Venga! ¡Fernando Alonso! ¡Mi porra! ¡Primero también! ¡Primero también! ¡No compadre! En serio, fuera de coña, creo que Alpine va a ir bien aquí. Me has quitado la quinta plaza, que es la que iba a decir. Voy a decir sexto, voy a ser un bueno, poco no, puedes decirlo, de ya completamos la gafada completa. Es que creo que Alpine podría ir muy bien aquí, tío. Pues ponlo cuarto, échale huevo. ¡Cago en Dios! ¿Cómo va a ganar a Checo Pérez? Como decía Mariano, Emilio, échale huevos a la vida, coño. ¿Te imaginas que gana a Checo Pérez? No, Checo Pérez, ¿cómo va a ganar a Checo Pérez? No, que gana Alonso a Checo Pérez. No, que queda cuarto. Tendrías que meter como. O ha tenido que tener un abandono a Checo. Algo le ha pasado a Checo. Bueno, un DNF, o un problema, o un toque, o un fallo de motor, o yo qué sé. Que se me pira la pinza, que le meto cuarto, ¿eh? No, mételo cuarto, hay que ser valiente. Que lo meto cuarto. Me cago en Dios, que lo meto cuarto, Mételo. A toma por culo, cuarto. Cuarto, Fernando. A toma por culo. Bueno. Estos dos españoles de España del bólido, madre mía. Se viene domingo, vuelta 1. Bueno.
DNF, DNF. Se vienen 25 blogs en Twitter. Efectivamente. Voy a... Está gafado, Sainz, vídeo del lunes, ¿no? Vamos. Uf. Primero bueno, y cuarto. Increíble, ¿eh? Increíble previa. Yo... Estáis pronosticando el mejor resultado de los españoles de la historia. Ya. Somos conscientes. Sí. Pero, Ich, nosotros podemos hacerlo. Primero y cuarto. Madre mía, ¿eh? ¿Qué hostia nos vamos a dar, Javier? ¿Qué hostia se viene? ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, pero... Escúchame, igual meto esto hasta en la porra Forsmulera, que le den por culo a todo, tío. ¿En serio? Te lo juro, por culo total, y para los puntos que saco. Por lo menos me río, ¿sabes? Podría entrar yo también en la Forsmulera, ¿eh? ¡Mete, coño! Estás a tiempo de superarme, creo que llevo 2.3. Va a hacer el chiste de siempre, si te metes todavía... Es que ojalá fuera un chiste, Javier, pero... Es un meme ya, es un clásico. Ojalá fuera un chiste, pero vamos. DNF a los 8 cacos se hizo la salida, que sí, van a fallecer. No, claro, claro. Si esto es lo que va a pasar, sí. pero. Sí, sí, no, pero bueno. Pero bueno. Ay, luego siguiente es Españita, ¿eh? Es verdad, es verdad. Buah, ya verás la porra de esa. Va a ser increíble. Buah, me veo mal, tío. Pase doblete. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas doblete de Gasly y Ocon? Me hundo, ¿eh? Nah, yo. No, lo yo veo. Creo que me voy de internet, sencillamente. Me voy. Que suene la Marsellesa, tío, no me jodas. No, voy yo allí y, no sé, rompo algo, para que no suene. Algo que se de equivoquen, tío. Que parezca un bólido, que de repente pare de sonar algo. Que en lugar de meter la Marsellesa, metan el anuncio este de una escena de picoteo, ese. ¿Sabes? Que se equivoquen. Hombre, si vas a meter un anuncio, mete promo de bólido, coño. No, pero... Todos los lunes a las 5 de la tarde. Como eso, como eso francés... Que sea el anuncio de una escena de picoteo del queso. A mantener el lore. Bueno, pues hacemos una promo en francés nosotros del bolido. Va contra natura, pero bueno. Ah, hola, la. No, va contra natura, lo estoy pensando. Es verdad. Te digo una cosa, Javier. Y esto no se suele comentar. Cuéntame. Pero el catalán es un idioma mucho mejor que el francés. El catalán es el francés, bien. Para mí el francés es el peor idioma del planeta, o sea que... Pero en serio, o sea... El francés bien es el catalán. Es mucho más sonoro el catalán que el francés. La realidad es que el catalán es como copia un poco al francés, ¿no? ¿O me equivoco? Tiene que estar parecidos, pero es que el catalán es más musical y mejor y más sonoro y más bonito que el francés. O sea, siempre se dice, no, el francés es la lengua más romántica porque lleva papel, no sé qué tal. Es muy elegante. Más elegante el catalán. Es muy elegante, yo digo, pues a mí de elegancia eso tiene cero. Totalmente. O sea, es más elegante, más sonoro el catalán y el mejor idioma... Después del español de España, es el portugués. Yo el portugués no lo he escuchado mucho, tío. ¡Oh, carayo! Sí, no, a ver... algunos jugadores de fútbol se lo he escuchado, pero no es un idioma que haya escuchado mucho. Oh, yo tengo las aletas en portugués. Pero vamos, estás de coña, ¿no? De mis no, vecinos no, no, buenos, es verdad. De mis vecinos buenos espero que tengan un idioma de lo más poderoso. O sea, sin ninguna duda. Bellota, o sea, la supernena cactus... En portugués es bellota. ¿En serio? En serio. ¿Y Doraemon cómo es? O gato gordo. O gato gordo ojalá. Mágico. Es que ojalá fuera. Ojalá, ¿eh? Que sería la polla, tío. O gato... No, Doraemiño o gato gordo mágico. Doraemiño es más brasileño, ¿no? Seguramente. Ojalá, ¿eh? Doraemon... Es que ahora necesito saberlo. Ojalá fuera. En portugués. O gato gordo mágico, tío. Será igual, ¿no? Sí. Bellotas también en México, es verdad. Era dociño. Ah, verdad, era dociño en portugués, perdón, cactus. No, me he confundido, pues, era el latino. Doraemon bellota. Es igual, ¿eh? Doraemon. ¿Es Doraemon? Sí. Y Nobita no es... O gafa, o gaf, o gafota gordo o algo así. O gafota... Sería increíble, tío. Mira. Espérate. Dime. Muchas gracias. Está en español, tío. Gracias por 18 meses. Bueno, que el portugués es un idioma increíble. Que tengo las alertas, no es broma. Tengo las alertas en portugués, ¿eh? Los mensajes. Es un idioma increíble. Son nuestros vecinos buenos. ¿Qué te vas a esperar? Hombre, los vecinos buenos, pero claramente. Claramente. Sí, ningún duda. Portugal, país hermano. Ay, ¿qué problema tienen los españoles con los franceses? ¿Por qué no son portugueses, coño? Claro. Que los portugueses. Claro. Pregunta complicada de responder. Ay, Diosito. ¿Qué problema voy a tener? Pues que el coche le da un poquito y se hace un agujero como la puta capa de ozono en el coche. ¿Qué problema voy a tener? Es que me cago en Dios, tío. Es que me cago en Dios.
No puede. O sea, ¿cuántos contactos hemos visto como ese que no han pasado nada? Y de repente el coche de Fernando Alonso se le abre una boca así. O sea, que entra un niño chico, tío, en ese agujero. Es que no me jodas, tío. Es que de verdad, no tiene puto sentido. Ay. Somos para los portugueses lo que los franceses para nosotros. Es que va, todos los portugueses que conozco me quieren muchísimo. Nos daban, antes nos daban 12 puntos de Eurovisión. De verdad. Tengo un suscriptor portugués. ¿Ah, sí? ¿O era brasileño y que hablaba portugués? Una vez me lo dijo, yo soy brasileño y te entiendo a medias. Y yo, si no sabes, y yo bueno, hostia, claro, es que yo pensé... Ah, pero entonces no es lo mismo brasileño, ¿eh? No, claro, creo que era brasileño y hablaba portugués. Que yo dije, hostia, pues seguirme a mí sin saber español tiene que ser jodido, porque tengo un español muy cerrado, ¿eh? Porque tú siendo andaluz tienes un español menos cerrado que yo. Pero yo uso muchas expresiones muy españolas. Defina español cerrado. Coño, que tú... O sea, muchas veces los andaluces habláis mucho más cerrado y más difícil a lo mejor de entender para alguien de fuera. Pero sí. Yo, por ejemplo, siendo de la meseta... Ya, o sea, que en teoría se tendría, claro, que entender mejor de lo que se te entiende, ¿vale? Tendría que ser como un español más internacional, no sé cómo decirlo. Con un acento menos marcado o algo así. Y yo, sin embargo, tengo muchísimos recursos que no se pueden entender. Yo eso no lo noto, sinceramente. No. Tú es que eres... no eres muy andaluz. No, lo que pasa es que tú no has hablado conmigo fuera de cámara, es lo que pasa. Bueno, sí, hablas conmigo fuera de cámara, pero... Es verdad, sí, pero... es verdad que tú eres... O sea, haces un poquito el cambio de... Sí, claro que lo hago. Yo como cuando hago directo, es como cuando hago una exposición en la universidad o donde sea. Yo es que hablo muy parecido, yo no cambio casi. Ya, pero yo sí porque yo no puedo decirle a la profesora... ¿Qué pasa, chavales? Hemos venido a presentar el... la fotosíntesis. Alguna vez te ha tenido que salir, ¿no? Hoy hablamos de la fotosíntesis, gente. Dale like. Una vez te ha tenido que salir. La puta fotosíntesis. No, pero en serio, o sea, que es verdad que cuando alguna he hecho una exposición es como que me pongo en modo streamer, en modo youtuber. O sea, yo cuando hago un vídeo o algo, como que aparto el acento. A ver, yo soy igual, pero un poco más desganado. ¿Un poco más desganado? ¿Dónde? Fuera de. Vale, digo, tío, estaba ya. Voy por la calle, estoy emocionado. ¡Señora, una de pan, por favor! ¡Señora! Al streamer. ¡Hostia, me estoy muriendo! ¡Hostia, aquí, madre mía! Echando la tarde, madre mía. No, sí. Uy. Yo conocí a una chica brasileña por estar viendo tu stream, no es broma. Que se genere el amor en mi canal es lo más bonito que hay. Javier. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas que una pareja de personas se conociera por un bólidos? Oye, pues tendrían que decirlo en el chat. O sea, rollo aquí en el chat, que entren un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y una mujer, lo que sea, y se conozcan por aquí y se enamoren, tío. Y digan, hostia. Claro, pero está complicado, ¿no? Porque no se ven. Pero el amor puede surgir en cualquier sitio. Ya, pero es que literalmente no están ni en el mismo sitio. Que están en nuestros bólidos y en nuestros corazones. En nuestros corazones sí, ahí sí. Ahí se puede. Ahí ¿te imaginas que es una cafetería ahí? Un suscriptor mío y una suscriptora tuya, por ejemplo. O algo así. Hostia, eso sería increíble. Buah, ya ves. Porque seguiríamos los dos teniendo nuestro Prime, porque si se unen igual se quedarían de dos en uno. Ojo, vale. Es un problema. Y a veces tengo miedo de tener dos suscriptores con Prime que se casen y solo me den un Prime. Es una cosa que te corre por dentro, ¿no? Todas las noches cuando te vas a dormir piensas en eso. O sea, tienen que mantenerlo por separado. Que no digan, bueno, ahora que estamos los dos juntos, le damos un Prime a Javi y otro. No, los dos para mí. Claro. Por favor. Sería la guerra, cuidado. Ya ves. Te preguntas si has ido a la feria de Sevilla. Uy, es verdad, es la feria de Sevilla. No, no he ido. Bueno, a ti Sevilla te pilla tomar por culo, ¿no? No, ¿qué dices? A ver, no está a 10 minutos, pero tampoco está muy lejos, está a una hora. A una hora. Bueno, claro, quiere decir que no es al lado. Y ahora es la feria de abril esta, ¿no? Sí, claro. Lo de la mierda de hacer la feria de abril en mayo, ¿por qué era? La nuestra, es que la nuestra cambia, o sea, ¿dices la de Sevilla o la de o cuál? La Feria de Abril, ¿no? Es la famosa. Sí, la de Sevilla, claro, pero es que la de Jerez no siempre es en abril. Hay veces que ha sido... Ah, bueno, la famosa es la de Sevilla, ¿no? Creo, no quiero... Sí, la famosa es la de Sevilla, la otra es mucho mejor, por cierto. ¿La de Jerez es mejor? La de Jerez es mejor, sí. Duras declaraciones, No, fuera coño. Eso, ¿qué opina, o sea, la gente de Sevilla? La gente que viene a la de Jerez dice eso. Sí, sin ninguna duda, ¿sí? O sea, la gente de Jerez dice que la suya es mejor, claro. No. La gente que viene de haber estado en Sevilla y viene a la Jerez y dice, hostia, qué pedazo de feria tenéis, tío. Sí, pero porque es mejor. Pero, ¿tenéis más alcohólicos por metros cuadrados o...? No, tenemos un sistema mucho mejor en el cual no tienes que conocer a nadie para entrar en una caseta. Ah, que en Sevilla tienes que conocer a gente para entrar en una caseta. En Sevilla es un poco así.
Sevilla, sí, sí, está, sí. Sevilla está llena de fascistas, eh. Bueno, y es que en Semana Santa pasa algo parecido. Que es que ponen los palcos, pues ponen como una especie de muros, y como tú fuera no puedes ver nada. En Jerez sí. Puedes ver, ¿sabes? Es como, yo pienso mucho y te digo, coño, en Sevilla son un poco. En plan, hostia, dejad a los demás que disfruten también, ¿no? No son los que tienen. Ah, o sea, que allí es amigueo y ya está, me estás diciendo, en Sevilla. Sí, para disfrutar de una buena feria en Sevilla tienes que tener contacto con alguien de una caseta. Porque es que si no. Pero tío, pero eso está fatal. Eso está fatal. Eso está fatal. Por eso la nuestra es la polla. O sea, tú aquí vienes y en la 90% de casetas puedes entrar sin problema. Pero hay caballos. Pero, caballos, hay caballitos. Claro que hay. ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a ver? Un buen caballo que me te ofende, caga. Me ofende. Un buen caballo que te caga en la mitad y te está viendo un orujo. Ojo. Hostia, pues totalmente. Es te deja ahí el truño en el. Ojo. Me gusta. Ay, qué espectacular. Me gusta. Pues nada, Jerez, el mejor sitio. Si me preguntas a mí. No, pero te lo digo verdad, la feria yo creo que sí. Ah, dicen que te coincide el Gran Premio de Miami con la feria. ¿Qué prefieres? A ver, la feria son muchos días, no pasa nada. Joder. Ya está. Es una semana, joder. Además, es el domingo. Ah, no, claro, es este domingo, sí. Es cierto. Joder. Sí, es verdad. Bueno, no pasa nada. Sí, una cabeza Gran Premio con el disgusto de los dos DNF, te vas y te pones. ¡Que no, hombre, que no! ¡Que esta la ganamos, coño! ¡Ay, Diosito, lo que nos queda por venir! Y lo ha dicho Juan Alfonso y el otro. Que te imaginas la gente ahora hablando con sus amigos, a uno del chat le preguntan a un colega suyo, ¿qué tal ves las carreras este fin de boa? En un podcast que sigo yo de Fórmula 1 dan por hecho, la victoria española ahí. Lo peor es que después uno se tomará en serio y sí, ya está. A ver, en serio, o sea, quiero decir... Que no es una puta locura que Sainz gane una carrera. Que debería ser. Que debería estar en el escenario posible. Yo creo que es más por de dónde venimos y por poner también a Fernando arriba, ¿no? Que es un poco. Yo creo que lo más difícil es lo de Fernando. Es más difícil el cuarto o quinto puesto de Fernando que gane Sainz. No tanto, lo estoy pensando bien. Es que Mercedes luego en carrera va muy bien, macho. Ya, es verdad. El cuarto a lo mejor no, pero el quinto no es tan raro, de verdad. No. ¿A poco que alguien tenga un abandono o tal? O sea, quiero decir que Carlos va a todas las carreras con un 20% de posibilidades de ganar. Aunque solo sea por coche. O 25, ¿sabes? O sea, que no es tal. No, lo de Carlos no es ninguna locura. Claro, o sea, no es ninguna locura. Y que tendrá que ganar una carrera este año, digo yo. O sea, no sé cuál. Pero bueno. Y que no hay grava, tío. A mí lo de que no haya grava me da esperanza. Porque se puede salir, ¿sabes? Y volver a pista. Ya está. Es un detalle. Que puede cumplir el piloto. Pero hay lona de agua, tío. Hay lona de agua, ¿eh? ¿Te imaginas que alguno se resbale en la lona de agua? Voy a estar riéndome hasta 2023. No creo. O sea, lo que pasa es que no se puede pisar la parte de la luna de agua, por desgracia, pero sería muy gracioso, tío. Ya, porque esto está fuera de las. Claro, eso no va a ser. ¿Te imaginas? Es que, no, lo que tenía que poner es escapatorias de lona. Eso es lo que tenías que hacer. Ojalá, escapatorias de agua, tío. ¿De lonas de agua? No, de escapatorias de agua. Eso ya sería increíble. Un charco. Escapatorias de agua, ¿te imaginas? Que te aceleren el coche cuando vas contra el muro. Tiene que ser súper seguro. Tiene que ser súper seguro. Me encanta. Claro. Hostia, no lo había pensado. Me encanta el concepto. En fin, banda. Banda. Una hora y media de bolido, justo lo que necesitabas tú. Joder, ya ves, increíble. Esto te viene increíble, ¿cómo lo hemos medido, eh? No hemos medido nada, lo mejor de todo. Y además ha quedado condensadito con todos los temas. No ha tocado nada de... O sea, no hemos tocado nada que no sea Fórmula 1. ¿No? ¿Seguro? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí que estoy decepcionado es que no te haya preguntado... Que si está bien el Max Effect. La verdad es que decepción conmigo mismo, sinceramente. No te lo pregunto. ¿Sabes que voy a ir un día a Jerez y te voy a regalar el juego y me voy a volver? Lo sabes, ¿no? O sea, un día te voy a regalar y me voy a volver. Hasta luego. No me vas ni a saludar, vas a decir, toma. Sí, toma. Y cuando te lo juegues, hablamos. Vale. Y ya está, voy a hacer eso. No descartaría que aparezcas algún día con el Max Effect. No te lo descartaría. No descartes. Igual a la Feria de Sevilla voy ahí, a la de Jerez, a bajarme un rebujito. ¿El rebujito qué es exactamente? Es una mezcla de un montón de mierda. Ah, guay. No, fue coña, o sea, es ahí fino con gaseosa y cosicas. Bueno. En realidad es que es más que nada para el calor, yo diría, tío. O sea, de verdad es horrible el calor, tío. Es puto. Pero para el calor lo mejor no es un aire acondicionado. Hombre, ya, pero estando en mitad de la calle es complicado, escucha. Es complicado. Ya. Oye, Fons, explícale a Javi por qué no vas a Montmeló. No. A ver, Javier. Me he perdido algo yo aquí. Que se dicen cosas en directo y la gente lo saca de contexto. Que nada, que gracias a todos por pasaros por el bólidos. Pero no te hagas el loco. Oye, no te puedes ir ahora. Que no, que hice una broma, hice un chiste. Vale. No, pero entonces quedó como que yo soy una persona chula. Porque hice un chiste
hizo una broma, una comedia, como diciendo... Quedó como que eras una persona con ego. Claro, y sin ser yo nada de eso. Entonces lo que dije es que no me apetecía ir como un, como un tío normal. Gran primer. Como un tío normal, pero ¿qué se te ocurre? Obvio, vale. Pero lo dije de broma. Yo no he visto realmente tu... Pues no, o sea, ese clip no lo he visto. No lo he visto. No falta. Estaría bien verlo. Nah, no te preocupes. Y ya está, entonces la gente se rió, jajaja, el fondo, no sé qué, pero es un personaje de broma cómico. Aunque es verdad que ir de normal no me apetece. También te digo, es que ya he ido. Yo entiendo tu nivel de comedia. O sea, no, claro. Nadie te haya tomado eso en serio, ¿no? Claro. Ah, no, vale. O sea, es que digo, no, como lo has comentado así, digo, a lo mejor es que alguno, lo mítico. Ah, okay. Estamos todos. O sea, la broma de que yo puedo tener un cierto ego, pero ya está. Ahora, es verdad que yo esto sí que lo he dicho en serio. He ido ya a un gran premio de Fórmula 1. La experiencia la tengo. La próxima, si voy, es. O con muchos colegas tú, patas. Tú fuiste con lo de la canción aquella, ¿no? Claro. Yo es que no me gusta pagar por ir. A mí me gusta que me inviten. Pero es que, amigo, olvídate, ¿no? Claro. Bueno, no sé. A lo mejor entonces, te invitan al siguiente. Puede ser. Igual te invita y vaya a ti. Y te lo estás callando. Pero es que poca caladura. Tiene una caladura que no, es increíble, ¿eh? No tengo vergüenza. O sea, espectacular lo tuyo, ¿eh? No tengo vergüenza ni nada. No tienes vergüenza ninguna, ¿eh? Nada, es terrible. Banda, que les queremos muchísimo. Que gracias por pasarse otro bolidón más. Que si llegan tarde, llegan ahora, por lo que sea, podéis ver esto entero en Fórmula Fons. Sin cortes. Y sin pagar un euro. Bueno, pueden pagar YouTube Premium. Ya, pero eso no. ¿Quién paga eso? Yo. ¿Sabes que me quedan 3 días para que se me gaste? Tú pagas eso, que estás de coña, ¿no? Yo tengo YouTube Premium. Llevo 4 meses con YouTube Premium. Pero de que me lo dan con el móvil. Ahora llega. En 4 días se me acaba. Es porque era gratis, ¿correcto? Sí. En 4 días se me acaba y ahora quiero pagarlo. Mi novia dice que me va a dejar de dirigir la palabra como lo haga. ¿Pero por qué quieres pagar eso? Es que es muy práctico, tío. ¿Pero cómo que práctico si no es nada? Que puedes apagar la pantalla del móvil y escuchando los vídeos. Ya, o sea, pero ¿cuánto cuesta? O sea, creo que era como 10 euros, ¿no? 13 euros. ¿13 euros, tío? ¿Pero qué dices? Ya, es de loco. Es de cárcel. Es para encerrar a alguien. Pero si es que... ¿Cuánto cuesta Amazon Prime? 13 euros medio año. No, en serio, o sea. Bueno, que es de cárcel, es bueno, de locos. ¿Lo vas a pagar, en serio? O sea, lo ha diseñado un loco ese sistema de precios. ¿Lo vas a pagar, en serio? No lo sé. Sí, ¿no? No sé. Ah, vale. O sea, no prometo no hacerlo. Piensa que si lo pagas te va a pasar lo que te ocurre siempre: que llegará la suscripción, la renovación está automática y. Ya. Ya sabes cómo va, ¿eh? Es de loco, Javier. Es de loco. Pero es que es muy práctico, tío. No tienes anuncios. Ya lo sé. Hombre, estaría bueno. Ya. ¿Pagas 13 euros? 13 euros, qué disparate. Bueno, que eso. Que gracias a todos por pasaros por un bolido más. Y que nos vemos en más capítulos. El siguiente en el canal de Javi. ¿No? Sí. ¿Sí todo va bien? Sí. ¿Hacemos una raid? No sé. Yo ya. Bueno, es tu canal, tú decides. Lo que tengo claro es que cuando es mi canal, no decido. O sea, tú no decides la raid. Es verdad que no ha salido buenas, ¿eh? No, especialmente la última. Ayer le hice una raid a Marca Valladolid. Bueno. Estaban andando el Valladolid, cuenta... pero estaban como muy enfadados porque creo que había perdido el Valladolid. ¿Pero se dieron cuenta al menos de que le habías hecho una raid? No lo sé, creo que no. Un desastre. Claro. ¿A quién le hacemos una raid, amigo? A Jorge Salvaje, dice uno. Sí, pues Jorge Salvaje no le podemos hacer. Pero si ese no está en Twitch, ese está en YouTube, tío. Ah, no, vale, ahora podcast. Vale, ya. Lo había entendido mal. ¿A quién la hacemos, tío? No sé, tío. Tú decides. Buscamos algún podcast chiquito que les haga ilusión. El otro día hicimos a uno... En tu canal era, ¿no? El que era... Que estaban hablando así de cosas un poco chungas, tío. ¿No te acuerdas? Es verdad. No me acuerdo qué era. No veo a nadie, ¿eh? Está Chocolate HD. Hacemos una raid a Choco. Venga, Choco, ¿vale? Venga, Choco. Raid. No, mira, ha sacado esta en un casco. De hecho, ¿sí o qué? ¿Qué tal está? Sí. No, lo está. ¿Tapa bolidos pues... o...? Es muy Miami. Una palmerita, no sé me qué. Me gusta. La camisa de vuelo de esa de Miami que ha salido no me disgusta, ¿eh? Es muy Charlie Sheen, me gusta. Igual me la compro. No la he visto, tío, la verdad. Está chula. Podría haberla enseñado, pero ya se acabó el bolidos. Así que gracias, gente, por pasarse. Un día más. Os dejamos con Choco. Un abrazo. Hasta luego.
Inicié la raid y creo que ahora detengo transmisión.